Bueno, 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 vamos abriendo micrófonos. Eh, vamos a ponernos los cascos. Uh, a ver, a ver, a ver. Tengo que tener por aquí imagen. Uh, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Hola, hola, buenas noches. Muy buenas noches. Pa, 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 pa. A ver, claro que como está aquí torcido, se queda la cámara un poco. Ah, estoy un poquito más centrado. Sí, mejor ahí, mejor ahí, mejor, mejor. Vale. Mm. Vamos a quitar el texto. Y esto aquí en pequeñito y esto por aquí para ver. El... Aquí está. Ya os veo a todos por aquí. Bueno, Iván está por ahí. José Ramón. Jesús. Navigator Dabs. Hola. Power Slater. Estel, hombre, Estel, muy buenas. Estoy cenando en el curro y me vuelvo para adentro. Si es que a quien se le ocurre cenar en el curro. Madre mía... Pero no pasa nada. Vale, venga. Bueno, estamos de enhorabuena. Bueno, Catalín... Hola, ya estamos por aquí. Bien, bien. Me mola, me mola, el pobre slater. Mola, mola. ¿Para que no vamos a engañar? Bueno, tenemos a Bitcoin ahí haciendo de las suyas un poquito. Y veis cómo baja el volumen. O Se perdona, ha subido el volumen, ha bajado el precio. Y ahora sube el precio y baja el volumen. Entonces, está, está de viernes, está como nosotros. De 18 a 6. Joder, de 6 a 6. Media jornada. Joder, vaya tela. Eso es mucha tela, ¿eh? Media jornada es mucha tela. Hay que. Hay que cambiar eso. Aunque solo sea un poco, pero hay que cambiarlo. <laughs> Le pide... ¿No puedes pedir... Algo de embarazada o algo? Yo qué sé. Porque vamos, madre mía. A ver... Bueno, tenemos a Iván emocionado. Ahí ganando... <laughs> ganando con AXS. Ganando con... Con Ripple. A ver si... A ver si sigue así. Y levanta la cabeza. Bitcoin bitcoineando. Sí, efectivamente, está bitcoinando Pero bueno, realmente está haciéndonos ahora una, una banderita. Yo creo que va a hacer al final un estandarte, porque yo todavía no estoy muy convencido del movimiento. ¿eh? O sea, a ver, eh, no es que haya sido malo, el movimiento ha sido bueno. ¿vale? Eh, ahora lo normal es que descanse un poco. Incluso se puede venir a la parte de. Aquí, bueno, estamos en euros. A es que si no. Vamos a, ir a, vamos a ir al títer. Que si no, os vais a volver locos. Eh, eh, a, a descansar en la línea verde, ¿vale? En la zona de los 36,600, 37, más o menos, ¿vale? Sería, sería lo ideal, ¿vale? La línea mierda está acelerada de por aquí. A ver, ¿dónde estamos? Este vamos a cerrarlo aquí. Vamos a ponernos en cuatro horas, que está mejor. Esta ya la perdimos. Castañazo. Ahora esta es bastante probable que podamos perderla eh, a lo largo del fin de semana. ¿Vale? Es una línea demasiado acelerada, ¿vale? Fijar, fijaros cómo el movimiento es demasiado vertical para mantenerlo demasiado tiempo. De momento ha hecho el primer tiento con él. Eh, no ha podido, pero tampoco es que hayamos salvado los. Vamos a ver cómo termina el día. Mañana podemos tener un día verde. Eso no podría decir un día rojo y luego ya. Bueno, ya veremos. En el momento empecemos a pasar a derechas. Eh, ya veremos cómo. ¡Coño, Iván! ¡Felicidades! ¡Congratulations! Estás ahí. Pero mmm, a ver los objetivos, ¿eh? Y a ver lo que pringamos. Cuidado, ¿eh? No te quiero tirar de las orejas demasiado. Vale, eh, vamos a verlo en una hora. Porque eh, me preguntaba a Romina que hay en el chat del curso que cómo leíamos esta vela que hizo. Te lo he explicado, evidentemente. Es una vela, es una vela martillo. Las vela martillo siempre las tenemos que, o casi siempre, ¿vale? Como norma general, sean verticales o sean invertidas, ¿vale? Eh, las tenemos que tomar como algo positivo. Eh, a no ser que lleguemos justo a resistencias, ¿vale? Me explico. Tengo una vela martillo, eh, en la, ¿qué quiere decir esta vela? Pues que los eh, bajistas han intentado tirar el precio, no han podido y al final han ganado eh, los, además casi sin rabito por arriba, <laughs> eh, los alcistas, ¿vale? Las compras han ganado. Bien, eh, interpretamos que en una hora puede afectar a la gráfica y que puede ser positiva. De hecho, la siguiente vela es verde. A partir de ahí, bueno, pues eh, ya que afecte más horas, pues bueno, pues todo este caminito podía ser afectado por esta vela. En principio sí, ¿vale? Más allá ya de, de cuatro o cinco, cinco horas, ya olvidaros, ya no, es, no tiene nada que ver con esta vela, ¿vale? Eh, pero sin embargo, cuando tenemos el mismo esquema pegados a una resistencia, eh, el efecto no es el mismo. El efecto puede ser de un ligero cambio de tendencia. Y tenemos el ejemplo aquí mismo. Tenemos aquí un martillo. ¿Vale? Eh, no es una vela martillo eh, verde, ¿vale? Y tiene mecha. Pero no importa, si hubiera sido verde hubiera pasado exactamente lo mismo. Ha llegado a una resistencia, ha hecho el martillo y ¡pum! Y nos vamos para abajo, ¿vale? ¿Afecta cómo? Pues afecta a las primeras velas, las cuatro, lo que hemos dicho aquí, ¿vale? Igual que aquí a la, su afección pueden ser cuatro o cinco velas, la afección aquí, bueno, es lo mismo, tres cuartas de lo mismo, no hay más, ¿vale? Es el de las peces en las que puede ser un cambio de tendencia cuando llega a una resistencia. ¿vale? No siempre se cumple, pero, pero bueno, son, son más o menos eh, puntos en los que podemos verlo como, como chartristas, ¿vale? Pero más allá de eso, tampoco, tampoco, a mi modo de ver, ¿eh? Eh, Las formaciones de velas está bien tenerlas en cuenta, pero no son la panacea. ¿Vale? Eh, Juan P1 Torrico. ¡Torrico! <laughs> Menos mal que no ha puesto P2 Torrico. Eh, si no, ya sería. Muy buenas, muy buenas. Eh, estamos aquí con Bitcoin, dándole un poquito, unas vueltas a, al significado de alguna vela. Eh, ¿Por qué no me fío del movimiento? Por las cosas raras que tiene el mercado, ¿vale? No, por, no porque el movimiento, lo que decía, no haya sido bueno. ¿Me falta volumen? Sí. Esa es, la, esa es otra de las historias eh, que me falta todavía chicha. Estamos en Binance, ¿vale? Se supone que es el, el exchange mejor mmm, del mundo mundial, ¿vale? Y el volumen que ha tenido todo este movimiento, para ser este movimiento, debería por lo menos haber compensado toda esta bajada, ¿vale? Y esta zona tiene bastante más volumen que esta zona. Vale, empezó subiendo además con muy poquito. Cuando rompió, cuando rompió el canal que teníamos, sí que empezó a haber más volumen, pero tampoco es una barbaridad. Coño, león. Cir 24, joder, a mí me voy a poner Cir 24, muy buenas, pero, pero yo no sé quiénes sois, porque no sé, en Twitch tenéis uno, en Discord tenéis otro, en, eh, luego en, en YouTube tenéis otro, yo me estoy volviendo loco. Que por cierto, los que no me hayáis mandado el usuario de Discord y de y de YouTube y de Twitch todavía al correo electrónico eh, mal vais porque luego cuando llegue lo que haya que, lo que tenga que llegar de sorteo diréis no está mi nombre pues no está, mala suerte eh, a ver están aquí diciendo cosas ah XS, sí, XS, ya veremos a ver Uh, 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 uh. Vale, entonces, bueno, Bitcoin, el movimiento que está haciendo es dentro de que no es malo. Me falta eh, me falta ese, ese, esa, esa cantidad, ese punch, ese volumen. Por eso eh, pienso más en un bull trap de momento, hasta que no, hasta inclusive inclusive, yo, ya sabéis que yo llevo mucho tiempo hablando de un bull trap a la zona de 50 aproximadamente por mediciones. ¿Por qué? Y os lo voy a explicar para que los que ya os habéis. Entrados nuevos lo, lo podáis ver. Eh, hombre, Manel, sí, sí, ahora, ahora, ahora vemos las que queráis. Eh, si nos vamos al movimiento del año 18, ¿vale? Que es donde tenemos que, tenemos que ir atrás, siempre a comparar, a comparar. Después de la gran caída, hubo esta subida, bull trap, esta subida, bull trap. ¿vale? Hubo dos. O sea, uno brutal, porque ¿qué fue este. Este, bueno, pues podría ser un retroceso. ¿Vale? Más bien que un bull trap. Entonces, podemos estar en algo así y luego que se produzca el de 50.000. Pan, 50-51 y pataplum. Podría ser, ¿vale? Esa es una de las dos opciones. Ahora bien, ¿qué pasa con todo esto? Vamos a poner uh, medias y vamos a quitar ¿eh? la ventaja que tiene tener aquí los, los perfiles y vamos a quitar uh, lo One. ¿Vale? Ayer lo dije en el análisis. Perdemos línea de 200. Vamos a por ella, pasando la de 50 y la de 100, cada uno con su dificultad. vale Porque fijaros que en la, la de 50 llegamos, caemos otra vez, la pasamos. La de 100 casi que pasamos las dos a la vez y caemos otra vez para volver a pasarla, nos apoyamos y llegamos a la de 200 y nos vamos al infierno. vale En esta ocasión las tenemos perdidas exactamente igual. ¿Vale? Eh, hemos llegado 50-100. La de 50 se la ha pasado por el forro, que eso me mosquea más todavía. Y lo lógico es que como poco viniera se apoyase aquí a la par que la de 50 sube. Y a partir de ahí vayamos para arriba. Seguimos yendo para arriba. Si vamos a la de 200 y nos venimos a apoyar a, a, a la zona correcta y volvemos a intentarlo, quizás sea bueno. Si no, después de la de 200 nos iremos otra vez para abajo. Y esto es así, o sea, no es, no, es, no, es, hombre, no es una ciencia exacta, evidentemente, ya lo sabemos, ¿no? Pero a mí es lo que me tiene. Son simplemente, por lo menos son alertas, ¿vale? Que hay que tener ahí, que cuando llegue ese momento tengáis una estrategia clara de qué vais a hacer. Yo, yo personalmente esperar la ruptura, porque a mí me da igual, eh, si toca y nos vamos para abajo, prefiero estar, eh, estar fuera, y si rompe y estoy fuera, no me pasa nada. Hablo de trading, ¿vale? No hablo ni de hold, ni hablo de. Eso son otras cosas. ¿Vale? Hablo de trading. Entonces, en las posiciones de trading, cuando llegan esos momentos, es mejor <laughs> estar fuera. ¿Vale? ¿Que, que confirma que no pasa y se va para abajo, pues ya veremos la forma de entrar en cortos y cuál es el momento adecuado, porque también puede haber un rebote. O que, se, que, se, que la cruza, podemos esperar al pullback, o podemos irnos con ella para arriba, ¿vale? Pero ya veremos qué pasa. Bueno, vamos a ver qué tenemos por ahí, porque peticiones vale, tenemos eh, Waves contra Bitcoin y bueno, vamos a ver venga, 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 venga. Uh, pares Bitcoin Waves vamos, bueno, espérate que no están por símbolo ordenados vamos a la W Waves aquí está Waves Waves es la caña Waves es genial. ¿Sabéis que, Sabéis que si entráis en Waves, en el, en el exchange, podéis crear vuestro propio token. Es súper barato hacerlo. Enseguida está tradeándose. Eh, y luego si tenéis pues, a ese token, pues, pues, ahí, pues fantástico. Eh, entonces podéis darle una utilidad al token. Si tenéis algún proyecto, Waves yo creo que es una buena forma de, de empezarlo. Eh, pa, 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 mmm. Hombre, zmml 2901. Muy buenas. <laughs> Joaquín ya llegó también. Eh, entonces, Waves, de momento nos está echando. ¿vale? Tanto la de 50 como la, el intento que ha hecho de la de 100, nos están echando los dos. Eh, estamos además en diario. A ver cómo está el semanal. Bueno, apoyándose en la de 200. Mm, bueno. Yo creo que va a seguir. ¿eh? Eh, ahora mismo. Tenemos aquí uno... Y otro. Depende de lo que quiera hacer al final. Si te hace canal paralelo, si te, si te hace una caída para hacerte un paralelo. O si te va a hacer una cuña. Si te hace una cuña cuando vaya arriba, la siguiente vez que vaya abajo, te cuenta por seguro que la va a romper. ¿Vale? Es decir, en, en, en formato cuña. En formato cuña el movimiento sería seguramente este. Y de aquí ya. ¿Vale? A la zona de soporte. Que, bueno, podemos, tampoco es que tenga demasiado. Eh, si lo hacen en formato paralelo, eh, porque claro, esta caída que está viendo ahora eh, puede hacer que esta línea de tendencia, vale, tengas que abanicarla, pues podría ser más sólido. Waves, en principio, claro, es que aquí en Binance tenemos poca poca chicha. Está bueno, estamos en semanal, qué cojones. Estoy yo, estoy yo muy tonto. Eh, Podríamos estar a ver. A oh, mirarlo, aquí está. Más o menos, más o menos. Bueno, vamos a ver por dónde tira. ¿Vale? Pero si hace una caída a apoyarse, sería, sería lo ideal, ¿vale? Porque además aquí tenemos una zona, mira. Una, dos, tres, ahí pasa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Vale? Podría ser una zona perfecta, con una confluencia ideal para, para bajar. Ahora bien, por otra parte, tenemos que toda esta subida que ha hecho desde el mínimo desde que tocó esta parte hasta que tocó esta parte de entrada del canal, eh, nos ha tocado justo <laughs> eh, lo que sería, el, estamos en pleno golden pocket, ahora mismo, un retroceso más allá de esta zona, de la línea naranja, nos podría penalizar mucho. Entonces, a lo mejor es posible que desde esta zona te pueda hacer un rebote. Eh, ¿Hasta dónde? Pues en principio... Eh, según los movimientos que tenemos medibles, bueno, aquí tenemos que este mechazo. Yo no sé si es un error o si no es un error, vale, pero bueno, eh, de esta zona de vuelta, deberíamos. Estamos jugando en un canal 0.38. Bueno, pero en principio a 57, 5700 aproximadamente podría, podría llegar, ya veríamos. Pero tienes que vigilarlo muy cerca. Lo ideal sería que hiciera un toque aquí, eso sería lo ideal. Eh, para, para tener una estructura de precio más clara, porque ahora mismo tal y como está el mercado, está un poco locura, luego el RSI lo tenemos en mitad de camino, es decir, eh, estuvo en máximos, está en zona media, diciendo, ¿qué hago? ¿me voy para arriba o me voy para abajo? va a depender mucho de lo que haga Bitcoin, si Bitcoin eh, le da por subir eh, esto se irá para abajo, y si Bitcoin le da por bajar, pues esto se irá para arriba es al que hay que vigilar, o sea, el resto es, el resto es paja Mm, 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 y XVS, 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 no me suena a, yo no de tenerlo, ¿no? Tengo XVG, que es Verges pero XVS, pues bueno, pues sean cosas nuevas, hay que probar cosas nuevas. XVS. Eh, contra Bitcoin, aquí están, vale, en Binance. ¿Qué es XVS? Joder, es que me, es, me, veis, es que me ponéis en unos compromisos, me pedís cosas de, de be bebés que no, que no, todavía no, no hay aquí donde tirar. De momento, en principio, esto que ves aquí sería un banderín bajista. ¿Vale? Eh, un poco más. Si llegas, ahora te apoyas en la línea de 50 e intentas ir hacia arriba, ni tan mal. ¿Vale? Pero eso, en principio, todo esto en que se ve en diario es, debería ser un banderín bajista. Ahora bien, más que fíjate, el te voy a zocar metido, se ha venido otra vez al 50%. Dentro de lo que sería 4 horas, o inclusive vamos a ver una hora. ¿Vale? en una hora, esto es un banderín alcista, es todo lo contrario entonces tenemos ahí una incongruencia pero claro, una hora mmm, lo normal es que este canal que tenemos aquí, lo siga respetando y siga bajando, cuatro horas tres cuartas de lo mismo, ha llegado a su máximo pues ahora se está desinflando, a no ser que coja ahora y llegue a la zona del 50, 49, 51, depende ¿vale? y haga pum, y vuelve a tirar para arriba puede ser, puede ser, pero es claro es que es un bebé, si es que no tenemos datos, no hay datos y no sé lo que es para decirte, pues mola el proyecto, no mola el proyecto. Si, me dices, si nos dices por aquí de lo que es, por lo menos nos iluminas un poco, porque madre mía. Atom. Bueno, Oliver Atom. Atom. ¿Dónde está Atom? Aquí. voila Tenemos una, dos, tres. Atom tiene que pasar línea de 50, como han hecho muchas. Vale. Igual, o sea, estamos en Bitcoin dependencia. Eh, en el momento que consiga Bitcoin tirar un poquito para arriba, esta media de 50 la pasemos, eh, podrá, va a ir directamente a por la de 100. O sea, hay, aquí hay una, hay una buena chicha, ¿eh? Aquí hay una muy buena chicha. Eh, a ver cómo está en cuatro horas. Pues es que tenemos este esquema de un suelo dos suelos, lo tenemos en muchas, ¿vale? Inclusive en muchas que hicieron uno y dos. Y tiraron para arriba. De esto, en, este, en, este, en este aspecto sí han cumplido. En este otro les queda por cumplir. Y yo creo que no van a cumplir. Van a hacer un pajarito. Y a lo mejor se van a venir a la zona aquí a la zona de 15. Pero joder, es que aquí en Waves es una pasta de momento. Se nos están cruzando. Esta línea de tendencia la ha roto. Se nos están cruzando todas las líneas correctamente. Está tirando hacia arriba. Pues Waves. Espérate. <laughs> espérate. Eh, yo creo que la tengo por aquí, ¿no? A ver. No, si es por hacer una compra. No es por otra cosa. Es decir. Eh, Ahí no, aquí no, vamos a ver Vamos a Aquí, buscar waves Sí lo tengo, mira Waves, euros Pues eh, Crear nueva orden Comprar Mil eh, Precio 13,47 13,47 13, 7 vale. comprar Toma por culo. Acabo de comprar mil pavos en Waves. Fíjate cómo lo veo. ¿Sabes? ¿No? Yo creo que ya lo tienes claro. Um, mm, 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 mm. Cardano contra el Euro en 4 horas. Además, tiene que ser en 4 horas. Joder, de verdad, pues mira, Cardano contra el Euro y además en 4 horas. Eh, yo estoy dentro de Cardano, eh, he entrado en, en cuanto se apoya en la línea de 50, así a, 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 a voz de pronto, he entrado en 1.06, ¿vale? Eh, o sea que no sé en cuanto se ha apoyado, he entrado un poquito en cuanto he visto que confirmaba. 1.06 tengo en la entrada. Eh, no sé hasta cómo y hasta cuándo y hasta dónde, pero de momento muy bien, tiene que ir a cruzar la de 100 y cuando la de 50 cruce la de 100 tenemos eh, muchas posibilidades. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate en el dibujo. Y es que aquí la perdimos, fuimos a por ella un toque, aquí es casi un amago, otro toque, y a ver si nos va a hacer la cobra, el cabrón, y se va a ir para abajo. Pero bueno, no me preocupa, o sea, si a mí me hace la cobra y se me va para abajo, compraré aquí, ponderaré y lo tiraré a spot. Hablo, ¿vale? Eh, y ya está, o sea, no... no hay, eh, Esto se ha, queda grabado para verlo después, sí, después lo pongo en, en YouTube. De hecho, eh, creo que no sé cuándo ni cómo ni dónde eh, terminaré con Twitch y acabaré haciéndolo todo en, en YouTube porque es una locura. Llevar dos redes. Esta, esta solamente la utilizo los viernes y al final pues, es un rollo. Link... BTC. Venga, vamos a ver, pares... Mm -mm. Ah, no, de BTC, coño. Todos los pares contra el Bitcoin, eh, bueno, este link es especial, ¿verdad? Pero eh, van a estar eh, la mayoría castigados, ¿vale? O relativamente castigados. ¿Por qué? Porque está como está. Entonces, eh, ahora el eh, link ha salido disparado, lleva ocho horas. Eh, bueno, en realidad eh, no son, son más, sí, ocho horas. Vamos eh, a ver, espérate, a ver. Sí, ocho horas, porque está a punto de terminar esta vela. Muy buenas. Fijaros, que es un 12%, madre mía. Muy bien, Link. Eh, pasando la línea de 50, habéis visto lo que os he dicho antes, ¿no? Está, hay muchas que están con la misma. Eh, el mismo cuadro médico chungo, ¿no? <laughs> es decir, si paso la línea de 50 o me quedo al borde, hoy, hoy que se quede al borde cerrando y mañana la pasa, ni tan mal pero como a Bitcoin le dé por subir, ya puede ser todo lo LINK que quieras que vas a caer, ¿vale? Eh, pero bueno, LINK es LINK, es otro mundo aparte. Eh, ya sabemos que eh, todas estas mmm, sí que, sí que tienen una disparidad muchas veces con el mercado y puede ser que Bitcoin mmm, se ponga a subir y ella subas también contra el Bitcoin, ¿vale? Puede pasar. De hecho, bueno, creo que hoy estará, está pasando más o menos. Eh, yo Link la veo bien. O sea, Link es que es algo para comprar siempre, para tener siempre. O sea, es una de las que puedes tener en tu cartera. Que un día te va a putear y va a caer mucho, sí. Pero si no la vas a tener en cartera para más largo plazo, ¿vale? Porque, bueno, pues fijar, eh, fíjate, ¿vale? Eh, sí que puedes eh, hacer trades a más largo plazo, un swing trading. Sin, sin tener ningún problema que que, se, que te cae ya subirá no pasa nada es de las que no Solana bueno Solana <laughs> Solana ya sé soy, soy un adorador de Solana de hecho estoy dentro de Solana pero no contra Bitcoin estoy contra aquí está contra el euro oye, oye, macho. tengo fiesta por aquí todo. <laughs> entonces bueno eh, bien contra Solana contra Bitcoin hizo un suelo dale, en la zona de mínimos que tiene aquí Vale, pues mira, muy bien. Pues en esta zona, pim, pim, pim. Eh, uno, dos y tres, la picadora molines. Es que alguno me decía, joder, yo me acuerdo de eso. <laughs> eh, y ahora está tirando arriba. Eh, siguiente objetivo sería la línea de 100 y que este cruce no le hiciera mucha pupa. El cruce de medias. Porque si no se nos podría volver vol a, a venir a la línea de 200. Que yo la vigilaría, ¿vale? Cualquier caída de Solana a la línea de 200 contra Bitcoin hablamos, eh, no, contra, no contra el dólar. Eh, podría ser una compra excelentísima, pero excelentísima. Y la pinta que tiene el, el canal que lleva de diario, de RSI, es de hacer eso. Estoy haciendo una subida, puedo ir o no a tocar la línea de 100 y, ¡pam!, una caída, tocar la línea, encontrarme con la línea de 200, incluso perderla un poquito y volver a ganarla y llegar a la parte inferior del canal para luego ya volver a, a recuperarse. Muy, muy interesante. Link Ethereum. Toma ya, macho. Eh, aquí vais aquí complicando las cosas. <laughs> eh, Link ETH pa, 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 pa. Son muy buenos pares, eh. Sobre todo cuando es interesante. Bueno, igual, está en la situación un pelín mejor, ¿vale? Un pelín mejor que respecto a Bitcoin, pero bueno, es normal, ¿vale? Eh, pero fíjate, La leche, llevo aquí. Pero claro, el canal que hizo positivo en Bitcoin, aquí luego ya lo ha perdido muy de golpe. En Bitcoin ha hecho dos montoncitos y aquí lo ha hecho casi, pues eso. Porque es que Ethereum está súper disparado. Entonces, yo es uno de los pares que no tocaría demasiado. ¿eh? O sea, cuidado, cuidado con los pares Ethereum, porque como Ethereum os salga eh, disparado, os va a meter un palo que vais a flipar. No, vamos a ponerle aquí. está muy bien, vale, porque muchas veces estos pares es, has entrado, has entrado mal o lo que sea, eh, te vienen bien, pero ojo, mmm, como se te ponga un poquito tonto, la puedes liar, la puedes liar, además para puedes liar para muchísimo tiempo, o sea, no, no es que te vayas a quedar pillado eh, un par de meses, no, no te puedes quedar pillado muchísimo tiempo. Uh, mm, 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 mm. ¿Qué opinas de Link? Pues yo ya lo acabo de decir. Que Link es, es para tenerla siempre, por lo menos para tenerla en cuenta para, para tradearla. Ya sea contra el Bitcoin, contra, yo prefiero contra el dólar, vale. Eh, pero pero muchas veces eh, tradear, tener en cuenta que yo sé yo sé, vale, que os, os dicen lo que hay que hacer es tener más Bitcoin, por eso hay que tradear las altcoins contra Bitcoin. Ya, pero es que el Bitcoin también se puede comprar con con dólares y con euros, ¿eh? No, no sé. A ver, si, a ver si ahora va a resultar que el bitcoin solamente se puede comprar con altcoins. no entonces. Eh, si el trading bitcoin dólar o dólar o euro me da igual, es más fácil. por qué narices voy a estar complicándome la vida? de verdad es que es que es complicarse la vida. Eh, aparte de que es más fácil, eh, es más dinámico y no te la juega porque este tipo de trading de cuenta bitcoin cuando te quedas pillado, te quedas pillado lo que estaba diciendo antes por muchísimo tiempo. O sea <laughs> que, cuidado. ¿Qué es? ¿Atom? No, Waves, ¿no? Waves. Sí, pero tú, a ver, Iván, tú entra las tuyas, no entres en las mías. <laughs> a mí no me hagas caso. Además, que no es mía, nos la han dado por ahí, ¿vale? Que cuando nos ha dicho, a ver, que lo tengo por aquí, Manel, ¿vale? Que lo habiéramos y yo he entrado porque la he visto y digo, ¡ey! Está para entrar. <laughs> pero bueno, eh, ya. Eh, mirabas Atom, pero compraste Waves, sí, claro. He comprado Waves. No estaba mirando Atom, estaba mirando Waves. Ya estaba, ya estaba, ya estaba analizando una. Eh... Link ETH, ¿vale? La que acabamos de ver. ¿Hoy comprarías Link o esperarías por si mañana baja? ¿Link? ¿Compraría Link contra qué? <laughs> claro. Es que Link contra Bitcoin, pues, pues no. Ahora mismo no la compraría. Si teníamos ya aquí una zona que sabíamos que era una zona de soporte, pues en la zona de soporte es donde comprarlo. Ya salió de la zona de soporte. Ahora hay que ver qué hace, qué narices va a hacer. Yo creo que va a volver a por ella. Pero bueno, con, al menos contra el Bitcoin. Eh, contra el dólar... Contra el dólar está en un sitio muy bueno. Esta zona de resistencia se la ha comido. ¿Vale? Ya la tenemos pasada. Hemos pasado un poquito el suplicio. Línea de 50. Se tiene que ir a por la de 100. Se tiene que ir a la zona de 26. En principio. Vamos, ah, sea, se tiene. Eso queremos. Eso creo yo. Vamos. Además, si nos coincidía aquí también perfectamente. O sea que... Esto ya va... Al gusto del consumidor. Lo tenéis... Yo creo que está bastante... Bastante, claro. Eh, pasa resistencia, puede ir a por la de 100 o no. Tiene que apoyarse en ella, hacer el tonto un poquito para volver a subir. Que no haga la misma jugada que hizo aquí. Pero hay que esperar a que cierre el día. O sea, es que es la, es la historia. Eh... eh, eh, eh. Y si, en vez de man, Manolo, y si en vez de bajar mañana baja pasado, es que esto es lo que tiene, es decir, eh, cuando compres algo, cómpralo con la. teniendo claro cuándo lo vas a vender. Esto es comprar y vender. A no ser que me digas, no, no, es que yo lo quiero comprar para los plazo, Entonces te da igual cuando lo compres hoy o lo compres mañana. Ahora si me dices, no, no, eh, quiero quiero comprarlo entonces si lo compras hoy ten claro en qué precio lo vas a vender sea más sea menos eh, pero vamos que yo yo sabéis que soy muy muy de cefalogramas planos entonces fíjate que un trade del 10% es un a 24 113 un 5% es a 23 o sea es que es que está 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 a huevo o sea Claro, es verdad que hoy lleva un 12%. Entonces, claro, comprar después de un 12% puede ser un poquito. Aquí hay un poquito de resistencia, un pelín, aquí empieza a haber un poquito de resistencia, pero bueno, sí que puede ir a por esta zona de aquí. Ya veremos, hay que vigilarlo. Pero lo ideal, ¿vale? Es lo que, lo que decía antes contra el contra el euro. O sea, perdón, contra el Bitcoin, que era entrar en la zona de soporte. Aquí tenemos, ¿veis? Pues, Pim. Y justo es donde ha venido a parar. Entonces, tenemos que identificar bien estas zonas. Previamente, si la echamos para atrás, vemos que además aquí tenemos otro punto, punto, punto. Bueno, sin contar que aquí se fue resistencia, aquí fue resistencia, soporte, justo se ha venido plaf. Pues esta zona, sin saber qué era exactamente ese punto, ya sabéis que hacemos el rectángulo, desde la zona que tiramos un rectángulo, y en esa zona, pues más o menos comprarlo. Si yo te tiro un rectángulo aquí, ¿vale? Más o menos. Y digo, vale, esta es la zona de soporte. Pues yo no compro eh, aquí, ¿vale? Compro, ya sabéis que compro una parte en la parte superior, otra parte en el centro y otra parte en la parte inferior. Eso si sí, no he comprado un poquito antes de que llegue, por si acaso. Pero vamos, eh, depende de cómo me pille el día. <laughs> es la ansiedad. Hay que controlarla. Um, TLM, sí. Pues TLM además nos ha dado, joder, TLM nos ha dado una buena contra el dólar, ¿no? Mm -hmm. Sí. TLM nos ha dado una, unas uh, días muy buenos. ¿vale? Eh, está haciendo una banderita ahora en toda regla, ¿vale? además. Eh, mm -hmm, mm -hmm, vamos a ponerlo en cuatro horas porque así vemos un poquito mejor. Eh, y además, eh, fíjate que del retroceso que podía tener. Ha llegado a un punto muy bueno. Entonces, eh, ahora ha recuperado la zona de 0.38. Posiblemente. Mmm, no sé si va a llegar hasta el lunes antes de atacar el, el, el máximo otra vez. Pero, pero muy bien. Eh, es normal que haya bajado el volumen. Cuando haces una bandera y bueno, ya empieza a alargarse además también. Es normal que baje el volumen de esta forma. Y luego debería de subir. En el momento que veas que empieza a subir el volumen otra vez, mmm, blanco y en botella. Si lo pierde, pues ten por seguro que aquí. En la zona de 0,21 eh, tenemos una zona de soporte interesante. Entre 0,21 y 0,22, sí. Eh. Ahí en ese en ese centavo hay una zona interesante. Pero vamos, yo pienso, ¿vale? Por, por el movimiento. Fíjate como aquí también, en este 1,2 que hizo, 1 y 2. Bajó, subió, bajó. vale Entonces ahora lo, lo el siguiente movimiento es otra vez una subida de volumen, pero claro, nos pilla fin de semana. Eso es un poquito... La historia Cílica, vamos a ver, Cílica mm, 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 me encanta. Hazme Cílica, veces es algo que me gusta. A pecho abierto, toma ya. <laughs> pues mira, Cílica, en principio, en cuatro horas, me gusta mogollón porque ha pasado la de 200. Se ha apoyado en ella, ha estado tonteando un poquito y ahora tiene que disparar arriba. Vamos a ver cómo estamos en diario. En la de 50, es el esquema que tienen muchas. Este es el esquema que tiene muchas. Tenemos aquí un pequeño escollo en sílica, bueno, en cílica y en muchas, ahí, más o menos. Vamos a tirarle su rectangulito. Aquí un poquito más de estrechín. Tampoco vayamos a, <laughs> a volvernos locos. Y ahí tenemos una resistencia. Eh... Pero primero, primero que pase 50 y luego vamos a ver qué pasa con esta resistencia y con la línea de 100. Pero puede ser que haga la jugada de un doble suelo. Puede hacer, que, puede hacer lo que le dé la gana ahora mismo. De hecho, ha llegado a la zona de soporte importante. La tenía ahí. ¿vale? Eh, además, este, es que estos apoyos en 50 son súper clave. Mm. Vamos a ponerlo como soporte. Y a partir de aquí, si es capaz de pasar la de 50, tienes un margen aquí, hasta esa zona de resistencia, de un 16%. Si lo pasa y se apoya, va por la de 100%. Y, pero va a depender de, de Bitcoin. Si Bitcoin sigue subiendo, Cílica contra el dólar va a seguir subiendo. Todas contra el dólar, prácticamente, van a seguir subiendo, menos las Q3Mix. Menos las um, hombre, Romina, estaba hablando de ti, de tu vela verde, <laughs> de la de esta mañana, de la de las 11 de la mañana. Eh, link contra el euro, joder, link lo queréis contra todo, macho. Vaya tela, a ver si la tengo yo aquí ¿dónde tengo yo el link contra el euro? Aquí puede ser, a ver. No tengo yo aquí el link contra el euro. ¿Y en cada que tampoco. Qué raro. Bueno, no pasa nada. Lo ponemos. Link. Euro. Uno por aquí y otro por aquí. Porque así, este, que es el de Kraken, le digo botón derecho, ¿veis? ¿vale? Añadir a la lista de Kraken y la quito de la lista de pares USD. <laughs> y así mato dos pájaros de un tiro. Ehm, y esta, hola, 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 hola. Sigue el link para arriba. Madre mía, señores. Sigue el link para arriba. Esto es tremendo. Muy, muy bien. Qué bruto. Qué bruto. Antes tenía rabito, ahora ya no tiene rabito. Eh, pues está exactamente igual que contra el dólar. Es que no, no hay más. No tiene, no tiene más historia. A esperar línea de 100 o a ver si en esta zonita que tenemos aquí. ¿Vale? Mm, 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 que fue eh, una resistencia, que ahora es un soporte. Pues. Eh, se apoya y vuelve a seguir, que espere un poquito a la de 50, digamos, ¿vale? O sea, que espere a que el mercado absorba, o sea, lo de que espere a la de 50, ¿vale? Cuando digo eso, lo que quiero decir es que el mercado eh, absorba y, y acepte ese, ese precio por encima de ese precio medio de 50 ciclos para poder ir a eh, tomar el de 100, ¿vale? Y todo el camino que hay entre medias, porque entre medias hay un montón de medias que no, que no están aquí, pero... Pero también representan muchos días dentro del ciclo. Entonces, uh, lo ideal sería consolidar un poco en la zona, ¿eh? Porque es que lleva una subida... ¿Cuánto lleva el link ya? Llevamos un 62%. Entonces, ojo, ¿eh? Mucho ojo. <laughs> Link, consideras, consideras que está para un retroceso o para seguir subiendo según mis indicadores. No, no sé mis indicadores. Yo es que no me fío ni un cacho del mercado. Entonces, eh, estoy entrando en Bitcoin en lo que es en trading con poquitos, a poquitos, ¿vale? Trade a, tradeando a poquitos. Ya está. No, eh, si te refieres a largo plazo o a medio plazo, me da igual. Eso no me importa. ¿Vale? tienes que hacer, ver la acción del precio y, y ir a hacer un, un precio medio no, eso, esto no es, no es importante pero si te refieres a, a trading pienso que podemos estar dentro de un de un bull trap ya está, nada más O sea, ya veremos a ver <laughs> y si no es ahora si no, tengo tres puntos, uno es este otro es 46 y otro es 51 para esos bull trap pero mmm, vamos a ver, podemos seguir hasta 46 cerrar el gap que hay además en, en el CME Ahí arriba y luego volver abajo. O seguir para arriba. Si es que esto no es, no es una ciencia exacta. Pero vamos a ver una cosa. ¿Dónde estamos? Aquí. Eh, wow ¡Qué buena la vela! Jesús. Jesús, ¿cómo se ha dado la vuelta? ¡Qué bien! <laughs> por eso están subiendo todas, ¿vale? No estábamos fijándonos en Bitcoin. Estábamos viendo las demás. Y por eso están subiendo todas contra, contra el dólar. Bitcoin está pegando una subidita de final de viernes. Para decir, es mmm, posible que intente cerrar muy, muy bien la semana. ¿eh? O sea, estaros atentos porque puede intentar cerrar brutalmente bien la semana. Um, estoy seguro de que estás hablando bien de Atom. Sí, he hablado bien de Atom, por supuesto. Claro que sí. Pero hablo bien de todas porque Bitcoin está tirando para arriba. Sí, pero, o sea, no os confundáis. ¿eh? o sea, Si Bitcoin le da por bajar, todas contra el dólar se van a ir para abajo. Eh, que esa es la realidad. Eh, ahora sí que hay cosas como Link, por ejemplo, que sí que pueden tomar sendas distintas. Le puede pasar a, a un Solana, por ejemplo, en un momento dado, que además ha tenido unos apurillos estos días, pero que <laughs> nos ha dado muy bien. TLM ha estado muy bien, eh, tanto contra el euro como contra el dólar. AXS ha estado muy bien. O sea, o sea hay que hay, hay que de vez en cuando sí que se desvían un poquito de, de lo que es el mercado. Y ya está. O sea que muy bien. Mm, no sé. Mira, ¿veis? Eh, a ver, mierda. Que no veo yo aquí. Actualízame ¿Veis? Aquí estoy... Vengo. Ya, 12 pavos en Link. Do no, 12 pavos en Waves y 20 pavos en Link. Lo quiero holdear. Pues si holdeas, da igual. ¿Ves comprando, Ves comprando a... Ya, yeah, pero... ¿Y si sube? Pues esperar si sí baja y si sube. Si es para holdear, no, no intentes tradear. Hold o ahorrar es ahorrar. Y es ahorro a medio o largo plazo. Eh, ese es el error que cometemos muchas veces. Si nuestra cartera tiene un equilibrio, ¿vale? Eh, entre hold y trading, dentro del trading tenemos una parte que va a futuros, o si el que los haga, ¿vale? Y si no, da igual. Eh, pero entre hold y trading, eh, si yo voy a holdear, compro. Y da igual, porque en el largo plazo, dentro de un año, ¿piensas que mmm, dos dólares te va a solucionar la vida? Yo no lo creo. Entonces, mmm, si es para Hall, pues, pues holder Holder. ¡Snorky10! Eres un crack. Sí, así. Muchas gracias, joder. Gracias. Link XRP. No, mentira, joder, qué cabrón. Ay. Nando Prieto, muy buenas. Hombre, perdona. Entra en directo a preguntarte. Pues claro que sí. Tú, perdona, entrar en directo. Tú entra en directo y pregunta si es para eso. Um... Para pa pa pa. No, Iván, no te vuelvas loco. He comprado, tengo Atom, tengo Waves y tengo Link. He comprado tres. No te, no te líes. Tú, que tú no veas mi pantalla a ver eh, link eh, cake a largo plazo, pues no lo sé sinceramente no he, no he, no he analizado el proyecto no he, no he visto exactamente eh, qué ventajas o desventajas o qué problemas resuelve y cuando miréis un proyecto a largo plazo la posibilidad es que tiene de, de ser o no ser algo eh, es lo que, los que os tenéis que preguntar, vale ¿Qué, hay? ¿Qué problema resuelve? Eh, que por eso ha habido mucha mierda, tanto con las ICOs en su día como con, con muchos proyectos de EFI, ahora, hace poco. Eh, entonces, eh, Cake Cake, eh, no sé, no sé exactamente, pero si resuelve un problema y no tiene mucha competencia. Mira XS, XS no tiene competencia en juegos y ha reventado el mercado. Ahora van a salir mogollón, seguro, que es una de las cosas que en la comunidad tenemos que estar muy atentos y os agradecería eh, información a tope en el canal de YouTube eh, de forma continua o en el de Discord, mejor, claro, porque ahí lo tenemos siempre para acceder a ello. Eh, porque, jodó, eh, un juego se masifica muy rápido y puede hacer que una cripto vuele y eso es eso es un mundo súper importante vale a ver es crees que una vez que cierren futuros en binance para EU volverán a abrirlo más adelante eh, otra pregunta el domingo bueno pero, bueno por parte parte número uno o sea los futuros de bitcoin o de cualquier criptomoneda, eh, hay exchanges mejores que binance para ello vale eh, ya os bueno os puedo, a ver si hago algo de un exchange profesional eh, en Kraken mismo podéis hacer futuros sin ningún problema eh, y no son no difieren de binance bueno tiene mejores comisiones pero vamos más allá de eso yo, yo entiendo que es, eh, todo el mundo está acostumbrado a binance 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 pero si cierran binance da igual se hacen en otro sitio el que los quiera hacer eh, cuidado con plataformas que hay por ahí que bueno que no tienen tampoco eh, este ataque viene por todos lados no solamente viene por eso, es un ataque bancario vale eh, entonces mm, están atacando a Binance, pero ¿por qué no cierran o, o la mayoría de los exchanges que no son eh, Kraken o que no son eh, Coinbase, que no tienen regulación ninguna? ¿Por qué no los atacan a ellos? Que son mil veces peor que Binance. Porque es el enemigo a batir y es el que se tiene que cepillar. Los demás les dan igual porque son muy pequeñitos. Entonces, esperamos que... El domingo sale un nuevo juego que es parecido a Pokémon y yo creo que puede llamar la atención por las cosas que trae. ¿Crees que los juegos sí 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 sabes, por eso estoy diciendo lo de los temas de los juegos brutal. O sea, es una clave importantísima. Eh, ¿Qué juego es? ¿Qué juego es? Mira, Mi mujer dice que ya va a jugar, va, se va a poner ahí con con los axis, o sea que ya va a poner huevitos. <laughs> Y, joe, Iván, que no, me, que no me he liado que sé perfectamente lo que hacía. En Rose, Rose estaba muy bien, está subiendo además bastante. Y sé que había gente que quería por ahí mmm, quitársela desde hace tiempo. Eh, R, Rose. Pero ha tenido una subida muy buena. Entonces, eh, vamos a ver, diario. Como Está, ¿veis? Habéis visto este mismo doble suelo, como le ha pasado a muchos, como está justo en esa zona de soporte resistencia de la paso, no la paso, con la línea de 50 a por la de 100. Rose va un poquito más adelantado. Va muy bien y la cuestión es que haga ese camino que, que le falta a los demás. O sea, eh, va, va una vela adelantada, por así decirlo. ¿Vale? Habéis visto que los demás están muy parecidos. Si tiramos incluso eh, esta zona, ¿vale? Que tenemos aquí, de, 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 incluso desde aquí, ahí más o menos, pa, 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 pa vale. Eh, la ha pasado, un poquito más arriba está, pero bueno, más o menos ahí, ahí. Eh, ahora puede apoyarse o seguir, sigue línea de 100, se apoya mejor, vale, y luego ya para seguir. Que coja un poquito de fuerza y no se desgaste demasiado. Pero bien, o sea, está, está como todas. Si la pasan, pues, prueba superada. Es lo que tiene puede ser que bitcoin esté haciendo los tres soldaditos y para abajo eh, pues, pues la verdad es que no me, ni, ni, me, ni me he fijado vamos a verlo pa, 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 pam. tres soldaditos ¿dónde? es que no, no, no los veo o sea por ningún lado por mucho que quiera aquí hacer una, una composición de ese tipo a ver en semanal eh, en semanal 1, 2, 3 y luego para abajo. No, porque no tenemos una vela completa tampoco. En semanal imposible. Eh, en cuatro horas. 3, 1, 2, 3. No, porque ya hemos pasado el anterior. O sea, el segundo soldadito eh, debería estar a dos tercios como máximo. Y el tercer soldadito llegar al máximo. Puede superarlo un poco, pero no puede hacer esto. En teoría, ¿vale? Eso no quiere decir que no vaya a hacer una vela roja. Pero me extrañaría. Me extrañaría bastante. Eh, puede ser que enrique 95 yo también digo está hablando muy bien de atom en análisis metió los mil pavos en el otro que no está viendo no no tengo mil pavos atom waves y link 3 ay dios mío eh, se llama rebomón el juego sale 1 de agosto rebomón bueno pues me voy a apuntar me lo voy a apuntar. Rebumon. La revolución de los mon. De los pokémon. Vamos a ver. A ver qué. Estas cosas. Que luego... Ah, Guillermo. Muy bueno Guille. Mm, mm, llego un poco tarde, sorry. He visto algo de Ada. Pues no, mira. Vamos a ver. Ada contra el dólar. Vamos a ver Ada. Pi, 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 pi. Ada está bien, Est tengo también aquí, Ada. 19 pavos. Lleva <laughs> esta semana os enseñaré en el curso eh, eso de que os dije de Kraken de <laughs> y, y, y cómo veis lo que es que es, es que es genial. Um, Ada euro, hada cuenta el dólar. Wow, línea de 200, justita. Mira. Por ejemplo, acabamos de hablar de los tres soldaditos, ¿vale? Ada en cuatro horas sí podría hacerlo. Veis que tiene una, una, dos, tres y puede, podría hacerlo. ¿eh? Necesita pegar un, un chapurrón hacia arriba o, o bueno, hacer una cuarta vela verde. No pasa nada, vale. Pero sí está en esa posibilidad, ¿vale? Bitcoin ahora mismo no y además está bajando el volumen. Pam, pam, pam. Hombre, ahora ha subido porque lleva media hora. Y lleva ya casi la mitad del volumen que la vela anterior de cuatro horas. O sea que bueno, y pasando la línea de 200. Esto es muy buena noticia para DA. ¿eh? Si cierra por encima, claro. Es lo que tiene que hacer, cerrar por encima. Eh, porque en diario es una vela de indecisión. Entonces, sería si cierra por encima, ¿qué va a pasar en diario? Que se va a quedar justo al borde de la media de 50, que es lo que le hace falta para poder atacarla y seguir. Mm, y sobre todo, evitar este cruce, este cross que lo mandaría otra vez a hacer otro suelito por ahí. Mm, 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 nivel crítico de barca de batería en el juego, en el ratón, macho. Estos ratones como chupan, ¿eh? Los ratoncitos, no pasa nada. Le enchufamos un cable. ¡Pam! ¡Hala! Ya está a tope. 5 voltios. Ah, 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 ah. El juego se puede jugar en realidad virtual. ¿Hay que ponerse las gafas? Cabo en tío. Eso, a ver, el tema de la realidad virtual. A mí está bien, me apasiona, me gusta. Yo con los drones mis gafitas y a volar, ¿vale? Pero, pero es un handicap porque los chavales, la gente en general, no tiene unas Oculus Rift o unas las que sean, ¿vale? Eso no importa. Eh, ¿Es el futuro? Sí, pero de presente, presente, lo que se dice presente, de momento va un poquito. Pero bueno, ya han salido un montón de gafas que son súper baratas. Van a hacer becas de Axi. Ah, si van a hacer becas de Axi, me da un otro. Ah, vale, pues sí. Eh, je, je. Salud. Mi rose, ¿ves, Esther? Ya casi la tengo, cariño. Tenía que haber comprado más. Pero no tenía dólares. Claro. Lo, no tenía dólares, tenía dolores. Con, con de cuando la compraste, o cuando bajó. Es lo que tienen los proyectos pequeñitos, ¿vale? Que muchas veces me... Me decís este proyecto que hay es tan jovencito, joder, pues es que es imposible verlo. Eh, OMI. OMI, yo creo que la tengo por aquí, pero. A ver. O... O, ¿cuál, es, ¿Cuál es OMI? No era, no era, ¿cuál era? OMI. No sé, yo juraría que la había puesto, pero vamos, porque me la habéis pedido antes. OMI. OMI, a mí se Joder, macho, de verdad, es ¿eh? ese Ágil, ágil, ágil. Bueno, está como todas. Es que, ves, es, que es exactamente igual. No hay. El, el patrón eh, en todas estas es exactamente el mismo. giñaito giñadito, resistencia, soporte, soporte. Vale. Mm, aquí tonteo, lo pierdo. Después de tontear y ahora es resistencia en, con la línea 50. Justo lo paso y me voy a arriba a ver si puedo. Depende en Bitcoin, dependencia. Si lo pasa igual que todos, o sea, nos vamos a ir a la zona de 5 y pico, una barbaridad. No, no, no hace falta, solo tiene la opción de jugar o de Ah, vale, genial, sí, porque es que hay algunos que, es, que, es, que lo limitan, como limiten el juego con las gafas. Eh, ya te digo que están muertos desde que, desde el principio, hasta que no, hasta que no se popularice mucho más. Mm. Por cierto, una cosa que tiene o ego, que tienen muchas, igual. Vale, aparte de, la, de esta confluencia aquí en la que está empezando a hacerle la cazoletilla la de 50, es que están yendo al 50% del el RSI. A partir de ahí ya sabéis que empezamos a construir, digamos, no es la parte destructiva. Podemos dar el 50% para abajo y a partir de aquí empezamos a construir de otra manera. Entonces es un punto muy, muy bueno porque el RSI su, empieza a sube muy poquito, pero el precio sube mucho. Entonces está guay. <laughs> eh, es una parte simplemente para que lo para que lo veáis. Se ha disparado Bitcoin de nuevo. Vaya, madre mía. Qué cabrón. Este Bitcoin. A ver. Joder, no se ha disparado. Pensaba que se había disparado. Ha subido un poquito más. Pero bueno, sí, a ver. La realidad ha pegado una buena mecha. Hola, me voy a. A ver si me va A ver. Venga, se me acaba de vender una. Es que aquí hay que comprar y vender en directo. Y me vais a disculpar un segundito porque tengo que hacer una dos Veamos a vender aquí. Un momento, eh. <laughs> que mm, 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 mm. Vale. Órdenes. Exacto, son 74. Se lo bueno, que copio y pego. Exactamente lo que he comprado y lo vendo al precio... a la... una apuesta... Ah, 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 ah. Este cuánto han sido, novecientos treinta y ocho, Cardanos. Continuamos a bingo, señores. <risa> <risa> eh, pues sí, que siga subiendo. Uh, 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 uh. AXS, joder, Iván. Tú tienes más bici que una garrota. Lo tengo directamente en una pantalla. AXS, o sea. Eh, bueno, aparte de la zona de, que tiene aquí de este pequeño soportillo, vale, 35. Pero, pero, eh, de momento está aguantando muy bien, ¿vale? Porque. La figura que está haciendo es va, va a simular esta otra vez. Pero está, está durando demasiado. El volumen está bajando, ¿vale? Eh, no así el interés. Porque el volumen baja, pero tampoco está bajando el precio una barbaridad. Entonces, ¿qué está pasando? Que la gente no está vendiendo. Si la gente estuviera vendiendo, con la caída de volumen que ha habido. Y, y que si los precios son caros que si no hay jugadores que si no sé qué si los jugadores quieren comprarlo más barato tendría que estar ya en 35 entonces lo que está haciendo es, es un, un banderín y yo creo que va a, a volver otra vez a tirar para mí está está alcista o sea pero eso no quiere decir que en cualquier momento 35 yo tengo compras puestas aquí bueno tengo que pues, compras puestas aquí tengo que comprar puestas aquí exactamente vale 20, a ver, espera. 20, no. Coordenadas. 29, 25. No. 29, 50. Ahí. Ahí están puestas. Entonces, eh, porque si tiene una caída repentina importante, pues absorberlas. Trading de oportunidad. Ya está. Si sale bien y si no, pues también. Um, uy. Gas. A ver, gas, claro, es que lo bueno que tiene gas que se puede utilizar para otra cosa, pero gas, ten en cuenta que es el gas de, de otra criptomoneda. Vale, no nos vaya, no es que yo no sé eh, si le están dando otros usos. Ah, vamos a ir contra Bitcoin. Gas, aquí está. Entonces, yo no sé si le están dando otros usos, pero. Mmm, Ya sé. Si, si realmente es así, oye, pues fantástico, pero yo es que no me gustan, pero ni un pelo. He sufrido mucho con ella, está en una zona además, de resistencia muy, muy importante de muy mucho tiempo. Uh, vamos a ponerle aquí. No sabemos si definitivamente la va a pasar o no, pero ahora mismo está que sí, que no, que no, que sí. Hay una indecisión ahí. Apostar a que la va a pasar, pues puede ser, podría ser. De hecho, eh, de arriba se ha ido abajo, de abajo lo normal es que se vaya arriba, después de hacer un apoyo y vuelva a tirar y se, y se pueda disparar bastante, vale, bastante. Se podrá ir. Posiblemente a 2791. estamos hablando de un 40%, es lo que tiene gas. Pero igual que te puede hacer eso, también se te puede ir a la mierda. Yo es que es una yo ya la he sufrido tanto que, que paso de ella, paso olímpicamente, por pues, lado. Eh, vosotros estáis viendo esto, pero es que yo veo, yo veo esto, ¿sabes? Entonces, claro, eh, igual que de aquí se vino aquí, de aquí se los puede ir ahí. Y, y desaparecer, como ha pasado ahora, pues con Wii Power, con muchas que acaban de desaparecer. Y está en una zona que no es que haya dicho, no, es que me, me he venido hasta aquí a precios de bueno, diciembre del 18, no, no, es que, ojo, ojo. Ojito con los chinos, ¿vale? Ojito con los chinos, que. Habiendo. Esto es una cuestión de, de análisis de riesgos, es decir, habiendo eh, tantas criptomonedas en el mercado, habiendo eh, proyectos más o menos estables, ¿de verdad tenéis la necesidad de entrar en estas cosas? O, es, o lo hacéis porque es barato y hay gente que dice, no, es que vale 100 satos y nada más, entonces si sube un satos y es un dineral. Cuidado, pero si no hay liquidez, o si no hay, no sé, no sé cómo está la de liquidez, gas y demás, pero cuidado con las habladurías de que si va a utilizar para un juego. Si es verdad, oye, fantástico, pero si no, cuidado eh. Porque es, es, es una cripto china. Y ya sabéis lo que pasa con las criptos en China. Bueno, eso que dice que el proyecto no lo hayan sacado fuera, ¿vale? No sé ahora mismo en qué punto estará, pero jo. Miriam, misa 12. Muy buenas tardes. <laughs> He analizado bien, entonces. Anda, has analizado bien, Iván. Eso quiere decir que eres un buen alumno, tío. O sea, pero tú ya lo sabes, ¿eh? es decir, tú haces buenos análisis. Lo que, lo que te falla es el equilibrio de la cartera, nada más. Equilibrala bien y te vas a hinch seguir hinchando a ganar dinero. O sea, eso tenlo claro. Eh, pero bueno, ya lo iremos viendo cuando tengamos esa clase one-to-one, one, cara a cara. ¿ah? Eh, ya, te, ya te meteré, pero vamos, métete no, porque tú ya sabes lo que tienes que hacer. Es decir, eh, analizas bien, eh, tienes, tienes ese impulso, de, o ese ímpetu, esas ganas de entrar, e incluso muchas veces también de salir a tiempo del mercado, pues a partir de ahí simplemente equilibra bien tu cartera, tus fondos, y, y te vas a hinchar, de verdad, te vas a hinchar. Eh, pa, 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 Enrique... Ver por qué se disparó eh, Farm. Pues posiblemente porque haya tenido algún partner, algo, no sé. Pero yo verlo aquí no creo que lo vaya a poder ver. A ver, eh, vamos a ver, Farm. Mm. Está en Coinbase. Uniswap. Pero... ¿Y dónde lo tenemos contra el contra el euro? Poloniex. ¿Hay alguno contra el euro? Bueno, da igual contra el USDT. O sea, es que me, me es indiferente. O si sea, se, ha disparado, se ha disparado. Pues que esto acaba de salir. No sé. Eh, pues que, 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 que se a aquí si va dos días de vida. No sabe si se ha disparado, no sabemos cuál es su precio objetivo, no sabemos nada. O sea, y bueno, y se ha disparado y fíjate el cebollazo que ha metido para abajo, porque está perdida eh, de un 41% en unas horas. Entonces está, no sé, no imagino que acaba de salir en Coinbase y por eso está así y ya está. no Pues lleva dos días, lleva dos velas, no hay más. Hombre, guitarra Señorita, ¿cómo estamos? Eh, Manel, ok, gracias. Vale, Iván Fufus, te partes la caja, qué cabrón. Di que sí, tú ríete, si es que si al final es lo mejor. Bueno, pues sigue, sigue aquí el señor Bitcoin. Tira para arriba. A ver, ¿me ha hecho alguna venta? Ya que estamos, oye, vamos a ver que. <laughs> Me voy a tener que inventar un bailecito, o poner una campana. <laughs> vamos a. Vamos a poner. A, voy a vender aquí un poquito de Ethereum también. Que, tiki, 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 pam, pam, pam. Venga. Uh, Eth. Operar. Nueva orden. Vender. Uh, 0.504. 07. Que yo vendo exactamente lo mismo que he comprado. Es lo que vendo. Entonces, pam, pam, pam. Pim, pam. Toma la casita. Vende. vender pam. la Otra para la saca. Otro trocito para la saca. Si son, nada, esto, es de, esto va de trocitos. A ver si a AXS, es verdad que sube. Eh, y me da otra alegría. <laughs> es... es ¿Qué día? Madre mía, Jesús. ¿De vacaciones? Ahora, disfrutar y darle al curso. Entonces, ¿pero ¿qué vas a hacer? ¿Disfrutar o darle al curso? ¿Eh? No, Dale al curso, dale al curso. Aprovecha las vacaciones un poquito. ¿Sabéis? Lo, lo, aprovechar para darle bien porque el otoño va a ser movido, ¿eh? O sea, eh, agosto no tiene mala pinta. Eh, si estamos dentro de un, de un bull trap, agosto se va a ir al carajo, vamos a ir para abajo... Eh, pero, pero pero para mí no es importante, me importa más la recuperación de septiembre, octubre, eh, porque, porque vamos, podemos tener un otoño muy, muy, muy movido, me da igual que sea hacia arriba o hacia abajo, lo importante es que se mueva, lo que yo digo siempre, pero, pero tiene muy buena pinta, positiva, eh, no negativa. ¿Por qué cuando el BTC baja súbitamente los pares altcoins BTG sufren? Eh, si Bitcoin... Si Bitcoin eh, sale disparado hacia arriba, eh, los pares contra Bitcoin van a bajar y los pares contra el dólar de las altcoins van a subir. Cuando Bitcoin baja, en teoría debería de subir su par contra las altcoins. Pero, ¿qué pasa cuando Bitcoin baja? Es el problema de la dominancia del mercado, ¿vale? Si Bitcoin baja de repente, el mercado se acojona y dicen: si la fuerte baja, yo saco mi pasta de la débil. Bajan todas. Entonces, de momento van a bajar todas. Otra cosa es que cuando termina de hacer esa caída inicial y empieza a estabilizarse, o sea, un lateral descendente, ¿vale? Por ejemplo, es muy bueno para tradearlo contra altcoins, Bitcoin. O sea, eh, tienes que adaptarte, el trading tiene que ser súper flexible, tienes que adaptarte a lo que cada momento el mercado te pide, ¿no? Entonces, si Bitcoin está lateral y un poquito descendente, en las pares contra las altcoins se van a ir disparando poco a poco, pam, pam, y más después de una caída. Eh, si está lateral ascendente, igual, es decir, eh, el, lo, a las altcoins lo que les interesa es la estabilidad de Bitcoin para que sus proyectos contra él pues bueno, puedan hacer, hacer que ganan, porque ganar no ganan, al final, al final se hunden, todas, todas, eh, quitando cuatro, el resto se van al carajo. Eh, y lo malo es que los exchanges no las, no las deslistan, y deberían deslistar a muchas. Eh, entonces, bueno, es un mo buen momento, cuando luego Bitcoin sale disparado ya sabes que el que pasa igual que las altcoins contra Bitcoin qué hacen pues se van al carajo es lo mismo que cuando sale disparo de repente el dólar que nos ha pasado días atrás en esos inestabilidades que han tenido cuando han imprimido muchos billetes pues de repente ha subido mucho el dólar y Bitcoin ha hecho el mismo día uh, para abajo pues el efecto es exactamente el mismo ahora mismo el dólar está más o menos portándose bien y bajando un poquito arriba, tal, tal, pues Bitcoin puede hacer su trabajo Mientras tanto, no, pero cuando tenga. Y bueno, como se han mantenido los tipos de interés, pues bien, de momento tenemos ahora dos meses que nos van a dejar tranquilos, sin, sin noticias, sin, sin rueda de prensa de tipo de interés. No tenemos esa presión. Eh, pues, oye, pues fantástico. Eh, a, 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 um. a ver, ¿cómo vamos por aquí? Más sa. Mira, tengo 0,00150 lumens XLM Pues eso es de que alguna vez cuando he cambiado se me han quedado ahí Cachin 10 Eso bueno es que no llega a un 0000 un céntimo <laughs> eh, Sí, es difícil, es que hay que mmm, Pásate, pásate a, a los para el dólar eh, hay momentos en los que sí podremos tradear Contra el Bitcoin Pero joder, es que es una faena Porque te dejan pillado mucho tiempo Bueno, si, si lo has estado haciendo Me imagino que te habrá pasado eh, que, que, que efectivamente un, un, par, un par contra el Bitcoin Está muy bien porque ganas Bitcoin Te pones muy contento y esas cosas Pero cuando te deja pillado O cuando te mete el palo Te mete un palo mucho más gordo Que, que, contra, el, que contra el dólar O contra el euro Depende del exchange donde lo estés haciendo. Puedes hacerlo directamente contra el euro. Y si para eso también la gráfica es la misma. ¿eh? O sea, eso no va a variar muy. muy algo inapreciable. Lo único que sí es verdad que la entrada y la salida, pues tienes que calcularla bien y ya está. Y, y, venga, a Ripple me falta que le dé un pequeño empujoncito también. <laughs> Yo es que le hago a todo, lo siento mucho. Ya he caído en la trampa y he decidido que Ripple no me gusta, pero me da dinero. Entonces, eh, vamos a comprarla. Sí, estoy pillando muchísimas, claro. A mí, yo ya, es que eso, eh, cuando entras en el mundo cripto y vienes del mercado tradicional, eh, te metes una hostia en ese aspecto. A mí me pasó, ¿vale? Y, y jodo, es, 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 es muy puñetero porque cuando empiezas a verlas caer contra el Bitcoin, a verlas caer, a verlas caer, y eso no tiene fin, dices, bueno, he perdido un 90%, no pasa nada. Eh, después del próximo en el próximo bullroom seguro que lo recuperan y sabes lo que te dice esa criptomoneda entonces eh, y os puedo poner 20.000 ejemplos vale eh, pero claro uno de ellos por ejemplo es el gas que acabamos de estar hablando de él y guau wow, wow, con su anónima también tela tela marinera mm. Nando, que ¿cómo veo Bitcoin? Pues, pues no, joder, si lo estamos viendo aquí, de maravilla. Ahora bien, fijaros qué está haciendo Bitcoin aquí, ¿vale? Te, con la zona de resistencia, ¿vale? Y con los mínimos ascendentes. No ha, no ha roto un mínimo más abajo que otro, ¿vale? Importante, a ver, si sí, aquí, aquí este es un por debajo de este, pero no, no es importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es, ¿por qué digo que no es importante porque aquí había otra línea de tendencia. Que aquí se perdió, entonces eh, este punto y este punto aquí se pierden. Vamos a la siguiente línea de tendencia, que es este. Vale, entonces, en principio, tenemos, fijaros, eh, en una hora, por lo menos en cuatro, no tanto, ¿vale? Pero bueno, en un momento dado se podría hacer. Pero en una hora tenemos ahí un triangulito, ¿vale? Tenemos un triángulo que si lo rompe al alza puede meter un latigazo interesante, muy interesante. Eh, yo creo que están forzando para evitar un gap aquí. Intentar eh, que ahora se vaya a To the moon y, y luego intentar cerrarlo. Ahora bien, lo que me extraña y me extraña muchísimo es que haya pasado ya la semana y este gap que tenemos aquí, vamos a anotarlo. <laughs> que además no es, no es un gap precisamente pequeñito, es un gap de 2.200 dólares. Que no lo hayamos. Cerrado y estamos aquí. Entonces, mucho ojo con estas cosas que se nos van olvidando, ¿vale? Eh, y a medida que, que va pasando el tiempo, decimos, ah, bueno, bien, fiesta, y de repente dice Bitcoin en cuatro horas, uy, vamos a por la línea de 50, yo No pasa nada, es un apoyo, va a hacer un doble suelo, y de repente dice, no, que tengo que visitar a mi amigo, y se va para abajo, ¿vale? Eh, entonces, bueno, Tenerlo vigilante, ¿vale? Y por eso yo veis que acabo de hacer. Eh... <laughs> José Ramón, sí. <laughs> eh, acabo de hacer entradas cortas, eh, muy poco tiempo. Eh, intradía, entras, sacas un, un pellizco. Si lo haces en futuros, entras eh, en cortos o en largos, con muy poquito dinero, con un multiplicador muy alto y pim, pam, pim. Una cosa muy, muy, muy dinámica, eh, tan, o, 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 o con muchos pocos o con pocos muchos. Me explico metes mucho dinero eh, a un porcentaje muy pequeñito en spot con menos riesgo o metes muy poquito dinero en futuros con un multiplicado muy alto, vale. Tienes las dos opciones. Entonces, y, y entrar y salir en el día, pam 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 pam. Es, ahora mismo es lo que pide el mercado, vale. Mientras no haya otro latigazo. Eso hablamos de trading. No estamos hablando ni de spot. O sea, spot digo yo. Ni de. Ni de ya me, 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 me lío con los palabras, Con el ahorro, ahorro a largo plazo. El hold. <laughs> es que es que me fastidia mogollón. Eh, eh, entonces, bueno, ¿cómo veo? Pues lo veo así, simplemente, que tengáis cuidado por debajo. Hay que tener mucho cuidado por arriba, ¿vale? Eh, esto es el futuro del CME, que las medias son otras completamente diferentes y nos vuelve, a mí me vuelven loco, macho. Pero como tenemos CME de dependencia, tenemos que eh, fijarnos mucho en ellas, ¿vale? Entonces, eh, cosas que pasan aquí que no comprendemos, si nos venimos aquí, sí tienen su lógica. Es decir, ¿ahora mismo qué está pasando aquí? Después de un death cross, falso death cross, ¿vale? Se, se va a producir un golden cross. En el momento que se produzca ese Golden Cross, que se, se, estamos a. Tenemos uno, dos, tres, pues como otros cuatro o cinco días, como a mitad de la semana que viene. Si se produce ese, va, vais a ver la cantidad de bots eh, del CME que van a llevar esto para arriba. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado porque aquí tenemos una resistencia. ¿Veis? Aquí tenemos otro gap que no se ha cerrado, que es el que debemos de cerrar en la siguiente subida. Y a partir de ahí, mmm, mucho ojito, si es que se produce de esa manera, ¿eh? que yo simplemente estoy haciendo puzzles, que lo mismo no llega a hacerse de esa manera. Pero, eh, ¿veis lo que os quiero decir? Que las medias aquí son totalmente diferentes porque el tiempo que tiene esto y los cierres y demás son otros. Entonces, aquí hemos recuperado la media de 200. ¿vale? Y recuperar la media de 200 es algo muy, muy serio tenemos la media de 50 para hacer un Golden Cross. Y eso es algo muy, muy, muy serio. Que nos podemos ir tranquilamente a por la de 100, 45.000 y anchas castillas. Y se queda tan a gusto, ¿eh? el Bitcoin, no le pasa absolutamente nada. Entonces, vigilar las medias en los dos sitios, ¿vale? Es algo que hay que vivir de vez en cuando para que no se nos olvide, no se nos olvide que aquí... Estamos pasando por la de 100, pero por debajo de la 200, pero que como tenemos CM de dependencia, ¿vale? Aquí estamos por encima de la de 200. Entonces el esquema en ese aspecto es completamente diferente. ¿Vale? A ver, Enrique, sushi contra euro. ¿Vale? Pues sí. No sé si lo tengo. En claro que lo tengo Sushi contra Euro, no, no lo tengo, no importa, lo pongo Lo debo de tener pero para pa 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 para pa pa pam Tiki, tiki, tiki. tiki, tiki, tiki. Apoyo Resistencia 50, ¿vale? Podemos caer ahí. Sí, podríamos, pero eh, estamos pasando, ¿veis? Apoyo, apoyo. Entonces, posiblemente ahora esto va a empezar a girar. Puede tener alguna vela que con una mecha de caída, pero yo creo que va a irse a por el máximo anterior, a por este, para empezar, los 764. Y posiblemente en breve estaremos pasando estas, estas zonas que tenemos aquí. Que es esta resistencia. Ahí tenemos que ir a los 8 y pico. De momento. Luego ya veremos. Vale, vamos a tirarle aquí. Más o menos aquí. ¡Pam! Y le vamos a decir que esto es. Esa resistencia. Y. Y vamos a ver. Pero el soporte lo tenemos. Tenemos dos. El importante de verdad. Que lo tenemos aquí. En 5.25. Vamos a ponerle. Soporte. Y este otro. Es que. Que no es malo, pero no es tan importante. Pero de momento tenemos que confiar en él. <laughs> Vamos a ver. En cuatro horas el movimiento. ¿ves? A lo que está haciendo es consolidar. Pam, 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 pam. Entonces, a ver si. A ver si sigue así. Y vuelve a tocar la resistencia y la rompe. Que yo creo que es lo que va a hacer. ¿eh? Pero bueno. Dios nos libre de hacer. <laughs> Sí, que llevas delay, está pumpeando otra vez. El Bitcoin está otra vez ahí. Pumba, pumba, pumba. Claro, es que hay un delay aquí. Y yo pensaba que no había delay tanto como en. Bueno, hay menos delay que en, que en YouTube. Pero. Jopa. Eh, para el Bitcoin, no. Aquí. Nah. Madre mía. Me <laughs> rompiendo. está intentando romper. Entonces es que. Vale. Ya hemos pasado los 41K. Se va, pim, pam, pum. Sí, eso Que siga, que siga, venga. Para arriba, arriba. Muy molesto ver streaming con un minuto de delay. Dímelo a mí, que lo tengo que hacer. Tengo que leerlos a vosotros. Eh, tengo que interpretar. Eh, y eso que tengo internet de un giga. Eh, bueno, internet no, fibra de. de un Giga acaba de tocar 41.600. Bueno, me imagino que dependerá del Exchange, pero aquí sí, madre mía. El High lo tenemos en 41.600, clavadito. Impresionante. Sí, señor. pa, 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 pa. Nando, prito, pico en 41. Buah, guau, guau, rechazo a los 41. Pum. No, no, tío, porque si quedan, estamos estamos en, en la primera hora de las velas de cuatro horas. Es decir, eh, que se lo puede comer con patatas, eh, cuidado. Pero también puede haber una vela roja y venirse a, a, a la mierda. Estaría bien. Yo, yo, a ver, yo personalmente preferiría que hubiera una vela roja y se viniera aquí apoyar. aquí, a 3676. 36, 36, 36. O sea, pero si no lo hace mala suerte. Uh, Cabo Palomeque, en cuatro horas cerrará por encima de 41200. Pues a ver si es verdad, sería ideal, eh, a mí, bueno, a mí me molaría. Pero si se va para arriba, que tire, que tire, que tire aquí a Machete para ir a por los 46. Pero... Uh, si no, pues que se venga aquí, a la, por lo menos a la media de 50. ¿Vale? Es un punto súper importante. Un apoyo ahí sería reforzar mogollón todo esto otra vez y volver a darle chicha. El delay se puede configurar a un segundo. Míralo cuando puedas. Ah, pues lo miro en directo de aquí ahora mismo. Vamos a ver. Ah, claro, no. No me va a dejar cambiar esto. Bueno, voy a ver, emisión, uh, a 6K por segundo, 6.000 KBs, uh, emisión, bitrate de vídeo, el máximo, no me pone nada, vídeo, no lo sé, miraré, a ver, avanzado, aquí habrá, retardo de la transmisión, vale, me pone que es de 5 segundos, la duración 5 segundos, A ver, y si lo deshabilito y lo aplico. No sé, a ver ahora lo que hace. Pa, pa, pa. No sé, yo creo que el delay está, o a lo mejor es en Twitch, donde hay que ponerlo. <laughs> no lo sé. Si despega Bitcoin, las alt subirán, bajarán, o qué van a hacer. Vale, eh, si, si despega Bitcoin, eh, las altcoins contra el dólar van a subir. Las altcoins contra Bitcoin van a bajar. Pero como siempre, eh, mira por favor la dominancia de Bitcoin contra altcoins. No, contra altcoins, no. La dominancia de Bitcoin en el mercado. No es la dominancia de Bitcoin contra las altcoins. Ah, que es esta. Está en un 48. Había, hizo, hizo este máximo. Está cayendo. A ver. ¿Dónde se nos ha venido? Curioso, ¿eh? 0.38. Y a seguir para arriba. Mmm. Mucho cuidado porque está muy, muy alcista, ¿eh? Esto es, esto es, esto es muy, muy alcista. Que había venido a apoyarse a 0,38 para seguir. Cuando se, viene a, cuando se apoyó aquí. Vamos a ver. Pero... ¡Wow! 48%. oh, eh, Ojú. Tiene un canal aquí. Pam, pam. Que se nos puede ir al 50% si quiere. Y tiene, tiene chicha aquí para poder subirlo. Porque se ha relajado un huevo. Y esto es en cuatro horas. Vamos a verlo en diario. A ver qué me dice. Lo que pasa es que en diario sí que puede sufrir un poco. A ver. Cuerpos. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que hace. Finalmente. Finally. Pero puede tener un final trágico. Pero bueno, no, que, que baje la dominancia no quiere decir que baje Bitcoin. Es decir, yo preferiría lo de siempre, tener Bitcoin en 200.000, pero su dominancia al 20%, para que no dependa tanto el mercado de qué narices de capricho tiene Bitcoin. Creo que me entendéis lo que os quiero decir. O sea, es que es que es el, el problema del mercado de las criptomonedas. Es que el, si manejan un poquito Bitcoin, el resto de criptomonedas van detrás. Para que el nuevo delay aplique hay que reiniciar el stream. Bueno, pues ya va el próximo día. <laughs> le, le quito los 5 segundos de OBS, pero, pero claro. Mmm, eh, tengo que ver el tema de herramientas de transmisión. Ah, no pasa, ya lo miraré <laughs> vamos a ver bueno, aquí el chat se me acaba de ir completamente como pues guay pues no puedo ver mi chat lo siento, sorry no os veo, algo pasa actualizo por si acaso. Ahora, ahora ya los vuelvo a ver. <laughs> Otocinclus, muy buenas noches Nano, <laughs> uy Nano, otra de las. Vamos a ver. En los supply de los exchanges, es que han salido bastantes bitcoins de los exchanges, están saliendo bastantes. Eh, les están dejando... Si tú quieres subir mucho un valor con poco volumen, lo que tienes que hacer es sacarlo del mercado, tan sencillo como eso. Vamos a ver, nano contra el dólar. No lo tengo, ya lo ya lo quité. Es que nano otra tiene el mismo esquema exactamente de todas las que hemos estado viendo <laughs> es exactamente el mismo esquema igualito igualito que su abuelito resistencia resistencia soporte 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 Tonteo y ahora la paso. Lo paso este tiene aquí la media de 50 eh, por encima. Entonces tiene que pasarla. Le puede costar un poquito más. Pero. Y claro, es que nano... y Lo veis así. Yo, es que nano Y eso que no tiene, claro, no tiene el historial. <laughs> Qué cachondos. Qué cachondos. Un historialito. De mayo, de mayo del 19, ¿no? Claro. Vaya tela. Eh, está igual que todas, ¿vale? Si pasa la de media de 50, se si irá hacia arriba, de momento, eh, a 5.27. Y a partir de ahí, porque tiene esta zona de resistencia también, que hay que tener en cuenta, eh, desde este punto a este punto, estos máximos. Entonces, bueno, eh, igual exactamente igual que todas. Si Bitcoin sigue subiendo contra el dólar, ellas van a subir. Solana la vemos otra vez. Solana es fácil de ver. ¡Bui, eh, bui! Solana, ¡bui! <laughs> eh, bien, Solana está bien. Eh, está pasando la media de 50. En el momento que cierre por encima de ella, eh, se va por la de 200 directamente. Además, ya sabes que Solana eh, es muy tendencial. Cuando entra en tendencia, pa, 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 pa. entonces si entra, si consigue salir de este círculo vicioso que tiene aquí, porque Bitcoin vaya más o menos bien, Solana va a empezar otra vez a tirar, pero vamos, que no te quepa la menuda. Pero vamos... Tremenda. Tiene un ecosistema brutal. Solana. Uh, vendieron muchos Bitcoin, pero también compraron mucho Bitcoin. BTC seguirá. Aquí. Es que no, no leo bien porque aquí me pone. BTC seguirá subiendo en BTC. Pues sí, yo creo que sí. Tiene toda la pinta, ¿eh? Pero, o sea. A ver. Volvamos a Bitcoin, que es el que manda. Está ahí queriéndose comer el TP1. Vamos a ver cuatro horas. Y a ver cómo cierra esta vela de cuatro horas, que la que ha intentado salirse del rango. Eh, es posible que se quede ahí donde está. Nos vengamos todavía aquí y luego tire hacia arriba. O que venga aquí, porque esto, esto ya lo hemos vivido. Yo tengo, estoy teniendo un déjà vu aquí ahora mismo. Y lo que pasó eh, fue terrible. <laughs> a ver si a alguien le suena esto. Vale. Eh, vamos a ver. ¿Alguien recuerda este triángulo? Eh, seguro que sí, que os acordaréis. ¿Vale? Y si lo ponemos en una hora. Pan, pan, pan. Es, uh, este no es, es este, ¿Vale? Entonces parecía parecía que estamos mínimos ascendentes ¿vale? y que íbamos a romper. ¿Y qué pasó? To the hell. Pero hell, hell, además, a 28.000 y pico. ¿Vale? Directamente. Entonces, ahora, la situación es parecida. Oye. Pues podemos ver ciertas similitudes. Primero, la misma resistencia. Segundo, estamos ahí haciendo el cogollito, intentando romper, pero sin acabar de romper. Eh, tercero, esta ha sido una, dos, tres, casi cuatro ondas. Una, dos, tres. Bueno, ahí difiere un poco, pero la distancia más o menos es casi. Es prácticamente un movimiento muy muy similar. Aquí, incluso hubo, yo creo que hasta más acumulación e inclusive hasta más volumen. Y nos fuimos para abajo. Esto no quiere decir, yo no quiere decir que con esto no, que nos vayamos para abajo, ¿no? Pero que, que estaba teniendo un déjà vu y digo, ostras, ¿de, de, de dónde ha sido? Y era de ahí. Era de ese punto. Entonces, uh, este es un poco más grande, tiene un poquito más aquí de tal, pero puede pasar cualquier cosa. Venga, que estamos en la segunda hora ya. <laughs> a ver, de cuatro. Venga, acabo de empezar la segunda hora. A ver qué narices hace. A ver, estamos aquí. <laughs> Poligón, pues sí. Contra el euro también. <laughs> Te ha dado, eh, Enrique. <laughs> uh, no sé si lo, yo creo que lo tenía. Bueno, vamos a verlo, no importa. No, pero es Poligón, no es ¿No? ¿Cómo es, macho? Bueno, ponme ahora cómo es. Porque no sé cuál es. Poligón Euro. Vale. Joder, Matic. Venga. <laughs> Joder, es que es que me decís unas cosas. Pues igual, muy bonito. Está en modo solana, en modo link, en modo, ¿vale? Lo que os digo de estas. Línea de 50. Estamos por encima de estas dos horas. Cállate, yo, Ya decía yo. Eh, aquí sí. Esto sí es mejor. Venga, vamos a tirarle la línea horizontal porque yo decía, digo, no puede ser. Aquí. ¿Vale? Mira. Pam. ¿Vale? Soporte. Soporte. Resistencia, línea de 50. Ahora tiene que cruzarla. Si nos vamos al, al dólar, vamos a ver exactamente lo mismo, lo paje vamos a ver un poquito más. ¿Vale? Está igual. Soporte, soportes, resistencia, línea de 50. En cuanto la pases, irá para arriba. Todas estas, ¿vale? Están igual. Ventaja que tienen eh, las Link, las Matic, las DOT. Mmm, bueno, DOT, más, sí, bueno, está más o menos igual, yo creo. Eh, es que no, est no están por debajo de la de 200, están por encima y a tocar la de 50. Es decir, el cruce de la muerte se lo han saltado, por así decirlo. Porque bueno, luego tenemos otras, ¿veis, Mana? Como si tiene el cruce de la muerte y está intentando luchar por la de 200. En el caso de las Matic, eh, etcétera no, están por encima y están para ir a la de 50. Es bastante más fácil. ¿Vale? Entonces, bueno, mmm... mejor. Eh, ¿Esa vela qué significa? Pues me, me imagino que te refieres a la de Bitcoin. Voy para allá. Ahí va. Esta vela, tal cual ahora mismo, de diario, eh, si cerrase así, es una vela hiper mega alcista. Pero. Eh, debería cerrar un poquito más para no tener tanto martillo porque una, una vela martillo en una zona de resistencia puede hacer de mm, cambio de tendencia vale lo hemos visto además lo hemos visto en el propio bitcoin en una hora si no me equivoco aquí sí aquí teníamos esta vela martillito vale en una resoporte, soporte vale pues hace de, de empuje vale para arriba pero esa misma vela martillo aunque esté roja, no importa, ¿vale? Que está aquí en una resistencia, hace que nos vayamos para abajo, ¿vale? Es, actúan de forma diferente. Eh, no sé, yo de momento lo veo con, con ganas. El, el volumen en diario todavía nos quedan casi tres horas y ya está pasando al del día anterior, al del jueves. A ver, el jueves no es que sea un, un día fantástico en general, pero. ¿Que tiene fuerza para seguir subiendo? Por supuesto que sí. Que lo ideal sería que descansase. Pues también, también os lo digo. Porque está desgastando muy rápido el, el crédito que tiene. Ahora bien, la última vez que visitó esta zona y salió desde esta zona hacia arriba fue aquí. ¿Vale? Fue aquí, justo en 9800 antes de iniciarse el Super Mega Bull Run. ¿Vale? Que venimos desde más abajo, pero venimos recuperándonos, ¿vale? Y este punto. Es el punto gemelo de esta zona de máximos antes de la caída de la crisis de, del, del bicho del COVID, ¿no? Entonces justo esta zona coincide con ese mínimo de nueve, en la zona de 9.800 con esta zona de RSI y a partir de ahí para arriba. ¿Que está saliendo muy disparado? Sí, pero es Bitcoin. O sea, a mí no me sorprende tanto que lo haga para arriba como que lo haga para abajo vale pues ya hemos visto matic buenas noches hombre al pachamama <laughs> muy buenas noches como podéis ver ocat OKT. Eh, sí pero OKT con contra quién Abrimos largo hasta los 43k. Abrir largo hasta donde queráis. <laughs> o Eso sea, ya cada uno eh, que decida lo que quiere hacer. Um, un vistazo a otro vistazo. Sí, vamos a ver. Ocate primero que nos están pidiendo. Por ahí. Me imagino que contra el dólar. Vamos a añadir otra. Ocate, Ocate. Está en Oques. Va, va, mal bicho me estás pidiendo. ¿Ves? O sea, parecía a mí que mal bicho me está pidiendo poca vida. Eh, un suelo, dos suelos y se ha ido para arriba. Está justo en zona de resistencia. Eh, no hay mucho que, que decir en ese aspecto. Tiene mmm, aquí, ¿ves? Toda esta zona que hizo aquí de consolidación antes de seguir subiendo. Es la que debería de hacer aquí debajo, ¿vale? ¿Vale? Eh, debería venir a apoyarse aquí Y luego ya intentar otra vez atacar O consolidar en la zona eh, Ha subido una burrada Pero no sé qué es ni... Pero técnicamente está, está Fuera de sí <laughs> Totalmente fuera de sí eh, Si estás dentro Yo ahora mismo me saldría Y la esperaría más abajo No te puedo decir más Yo me saldría fuera o sea, Si es para entrar Yo ahora mismo no entraría ni de coña ya, ya ha hecho lo que tenía que hacer su trabajo ya lo ha hecho eh, Shiva Shiva de verdad de verdad <laughs> bueno no pasa nada venga la pongo qué quieres que te diga de Shiva que está en mínimos que se va a ir a la mierda pues ya te lo digo si tienes Shiva yo me hubiera deshecho de ella hace tiempo no pero bueno no sé bueno yo dije es que no no entrar nunca en Shiva eh, pero vamos que es que está yendo para morir o sea no no sé no que a lo mejor ahora la reviven porque haya un bull run y, y demás y hasta, hasta la moneda más chunga va a ganar dinero sí pero eso no quiere decir que sea algo que valga para algo ¿eh? o sea yo imagino que hay mucha gente perdiendo mucho dinero aquí pero pero ya se dijo o sea no es algo que Cardano venga vamos a ver otra vez Cardano Acabo de vender una parte de Cardano. Uh, vamos a ver varias cosas de Cardano. Yo tengo otro... Mm, ah, bueno, claro, es que es Cardano-euro aquí. Pero bueno, quieres verlo contra el dólar, me imagino. Entonces, vamos a hacerle, ya que estamos aquí, vamos a hacerle una analítica a Cardano. ¿Vale? Que tiene un soporte principal genial. Eh, cualquier caída de esta zona es entrada, o sea, no, no tiene más. Ya hemos visto cómo cada vez que cae esa zona, sale disparado, 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 cada vez más abajo. Ahora en esta zona, aquí era cada vez más arriba, ya que es cada vez más abajo. Está consolidando, haciendo una consolidación brutal. En diario el esquema es muy bonito. Siempre y cuando no nos vayamos a la mierda, eso depende de Bitcoin, no depende de nadie más, no depende ni siquiera del propio Cardano. Por eso decimos que la dominancia debe de bajar ya. O sea, ya, es algo importantísimo. Eh, ha bajado mucho, eh, pero todavía necesita bajar mucho más. Eh, la zona ahora mismo en la que está en la que está Cardano viene de una zona de estos mínimos, de aquí, de aquí y de aquí. ¿Vale? en la que eh, ahora mismo es una pequeña pequeña resistencia eh, espérate, a ver si lo tengo aquí vale es una little resistencia en el momento que pase la media de 50 y siga para arriba, es el esquema que tienen muchas de las buenas, porque están por encima de las buenas veréis que están todas por encima de la media de 200 entonces atacan a la de 50 y pueden recomponerse, siempre y cuando Bitcoin también lo haga, ¿Vale? porque si Bitcoin no lo hace olvidaros Dot y link, vamos a hacer dot. Link lo he hecho tres veces ya. <laughs> Entonces, ya, ya lo ves en el vídeo en YouTube. Sigue, porque vamos. Eh, ya que vemos Shiva, vemos Dot. Joder, sí, espérate. Primero vamos a ver Dot, que nos lo han pedido por aquí. Eh, y es que Link la hemos visto 27 veces ya. Está exactamente igual que todas. Pero es que, pero Link está igual, ¿eh? o sea, no. Está un poquito mejor porque había pegado un arranque. Vale, entonces, esto, esto bueno, vamos a ponérselo verde, mejor, porque yo creo que ya casi va a pasar a ser soporte, creo que van a pasarlo, creo que van a pasar toda la línea de 50 y van a seguir hacia arriba. Eh, y Y Link, que la habíamos visto, pues que Link ha salido disparada, entonces ahora mismo eh, lo que era resistencia, ahora es soporte, que es lo mismo que acabo de hacer ahora eh, hace un segundo, en, en DOT, eh, lo ideal. ¿vale? Después de pasar la línea de 50, que a todos le va a pasar más o menos lo mismo, es que venga y se apoye. Si no se apoye y se va a la de 100, puede meter luego un castañazo donde compremos muy bien. Ya está, no tienen, no tienen más, es que estos, todas están igual. Um, <laughs> Dodge. Dodge contra el euro. O sea, no te conformas con tener que hacerme ver Doge. Dodge, dog. que lo quieres encima contra el euro. O sea, pues, digo yo que no habrá eh, Bitpanda. No sé, claro, es que aquí eh, Coinbase, eh, bueno, euro. En Binance, vale. Eh, no habrá valores que os tenéis que meter en estas cosas, de verdad. O sea, yo no sé dónde en qué precios entra en Dodge. Eh, tiene una posible. Que yo no digo que lo sea, ¿vale? Más o menos porque tiene tres toques. ¿Vale? una posible zona de soporte, pero puede seguir haciendo irse hasta aquí abajo, porque el soporte de verdad, el soporte más importante que tiene, lo tiene en 7 céntimos o 7 centavos, ¿vale? Eh, pero vamos, que es como el de Bitcoin, el soporte más importante que tiene Bitcoin ahora mismo está en 20.000. Entonces, eh, tienes esta mecha que hubo aquí a 10, que bueno, te puede servir en un momento dado. Pero en el resto de esquema, pues bueno, si quieres que te diga algo más o menos positivo, está en esa zona que si la pasa y consigue pasar la media de 50 podrá intentar atacar la de 100, pero este sí que depende de que Bitcoin tire para arriba. Mala suerte, entrar en cosas que no valen para nada. Vale, tengo una duda que me parece interesante. ¿Por qué se dice que Cardano es 100% descentralizado pero depende de Bitcoin? Eh, porque todo el mercado depende de Bitcoin. Es decir, eh, el mercado hace lo que hace Bitcoin. Si Bitcoin eh, mañana cae un 50%, las altcoins van a caer un 80%. Eh, porque el dinero sale, el dinero es miedoso. Estamos en un mercado que es muy, muy pequeñito. Es un mercado así, es que eh, muchas veces hay gente que está dentro del mercado de, de criptomonedas y se piensa que es, que es un supermercado brutal. que No, 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 no que, es, que es una mierdecita de mercado, eh, que es un mercado muy pequeñito. Entonces, eh, en el momento que sale un poquito de dinero de la moneda dominante, digamos Bitcoin, 50% prácticamente, que estábamos viéndolo ahora, eh, Ethereum, 20%, ¿no? Está por ahí, ¿o estará Ethereum en, en dominancia o cuánto está? Vamos, para, para no. Bueno, que la tengo aquí. Bitcoin eh, 48.66 Ethereum eh, 17.98 entonces, cualquier cosa que hagan estas eh, las demás van a ir detrás y van a hacer. Salir... y Cardano pues su dominancia pues es muy pequeñita entonces claro, eh, claro que dependen de Bitcoin eh, de que Cardano es 100% descentralizado es eh, mentira, no es verdad ¿vale? se están intentando encargar de hacerlo creer, pero no, no es verdad ninguna criptomoneda la, la más descentralizada, no sé cuál puede ser, pero ni, ni siquiera el propio Bitcoin, que el propio Bitcoin está bastante descentralizado, está muy repartido, por lo menos en las partes pequeñitas está muy repartido, sí que hay grandes ballenas, pero que entre ellos tampoco creo que se lleven muy bien, <laughs> son competencia, pero Cardano descentralizado, se ha intentado descentralizar, pero cuando los tokens los controla quien los controla, no, descentralizado no es verdad. La descentralización es un poco utópico todo en general. ¿eh? Pero sí que es un sistema más descentralizado que, que, el, que el centralizado que tenemos ahora. <laughs> MDX, ¿qué narices es MDX? Me pedís unas cosas muy raras. A ver. A lo mejor algún día lo he visto algo, pero no. ¿Qué te digo? Pues que ha nacido y se ha muerto. Según ha nacido, se ha muerto. O sea, ¿cuánto ha bajado desde el máximo? Eh, un 62%. O sea, Si aquí has entrado, pues no sé, no sé qué proyecto es, no tengo ni idea. Eh, pero yo estas cosas no ni entro ni salgo ni digo ni nada, porque no es que no, no tienes nada. Ahora mismo es, es eh, este proyecto es tan fuerte como sean sus partners, sus socios, ya está. Eso es lo que tienes que ver, pero no puedes ver nada más. O sea, es que y ni siquiera en cuatro horas está para hacer nada, sigue bajando, puedes ir bajando aquí hasta hasta que les dé la gana no sé qué proyecto es pero iota esther <laughs> vamos a ver venga vamos a ir terminando que tengo un hambre que me da calambre yo tengo aquí mi vasito de bebida esta rara wow no había visto iota y sigue sufriendo eh contra Bitcoin es que lo que tiene está en una zona crítica además no sé sería interesante no perder esta zona y volver a intentar recuperarla porque está en suelos bueno, si baja a 900 y vuelve a hacer un doble suelo y luego tira para arriba bien pero de momento no me dice absolutamente nada contra el Bitcoin pero como muchos que estáis sufriendo estos trades contra Bitcoin, pero IOTA no la miréis contra Bitcoin, IOTA es para holdearla, para ir comprando X euros o X dólares cada cierto tiempo y esto mirarla para el año que viene o para el siguiente. Eso sí que eso sí que es un the hold de los de hold. Muy buenas noches, buenas noches, cripto estrellito. <laughs> Alfarís unos nombres que molan. Manuel el Rollback. Yo tengo ETC hace cuatro meses y no lo toqué. Bueno, pues eh, pero espérale. espérale. No, sé, no sé lo que ha hecho ETC, pero tuvo una muy buena subida. De hecho, estaba muerto. Eh, bueno, Ahí, ahora guárdalo. O sea, está haciendo, está haciendo una super mega banderita. Eh, ...alcista. En el momento que termine de... ...de renquear... ...¿vale? En... ...10, 916 más o menos... 11.000 11.000 satosis... ...posiblemente, que pueda volver a caer ahí... Eh, luego... ...pega un, un latigazo para... esto es una banderita alcista... ...totalmente. O sea... ...no hay más, no tiene más. ¿Y por qué se dice que es 100% descentralizado? No sé quién lo dice... <laughs> A mí no me habrás oído decirlo. Eh, pregúntaselo a Hoskinsons, pregúntaselo a, a la Fundación OHK, pregúntaselo a esta gente, a la Fundación Cardano, eh, pero si los toques, una, una parte importante lo tiene y lo tiene, no está descentralizado. Otra cosa es que funcione como un descentralizado. Y si tú mañana te pones a comprar Cardanos y acumulas muchos Cardanos, no será descentralizado, porque tú tendrás una, una, una parte muy importante de de su gobernanza. Sergio, bueno, ya estamos. Mojate, nos vamos a 50 o a 30. ¿Y por qué tienes... O a 50 o a 30? ¿Vale? Vamos a ver. Es que la última vez que me mojé, me quedaba a unos dólares, Copón. O sea, es que sois muy muy malos. Me mojé en 28.750 y nos quedamos aquí en eh, los 29.200 y pico, ¿vale? Eh... Que tengo que tener por ahí esa gráfica, no sé dónde narices la tengo dibujada. La, 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 mi, mi, mi línea rosa, que era donde queríamos llegar, y no llegamos, nos quedamos ahí un poquito. Ahora mismo, eh, pienso, pienso que tenemos más posibilidades de irnos a 46 que a, que a 30. Tal y como está. ¿Vale? La configuración que está ahora mismo con esta vela que hay aquí, no sé cómo va a cerrar, pero ahora mismo tenemos más posibilidades de irnos al TP2 este que tenemos aquí, a la zona de 46, que a la zona de 30. Ahora, otra cosa, ahora por hablar, mañana para a irse aquí, luego va a hacer una cosita y luego vais va para abajo y va a decir, hemos sido una falsa rotura como esta, pero a la bestia. <laughs> no, ahora mismo pienso que, que tiene más, más posibilidades, no a 46, pero sí a 42, 44, porque tenemos la media de 200 vale y ya os he dicho que para mí en diario eh, eh, otras veces lo que ha pasado es que hemos venido, hemos chocado contra la media de 200 y nos hemos ido para abajo. ¿vale? Entonces, mi primer objetivo ahora mismo es este. ¿vale? Era el TP1, evidentemente, lo hemos cumplido, ¿vale? Fantástico, pero eh, ahora mismo es esta zona. Vigilar la media de 200, porque eh, cuando la hemos perdido otras veces, ¿vale? Después de pedir, perderla, ¿vale? Hemos ido pum, a la de 100. Y luego a la de 200 y esto es una irnos a, a la mierda, ¿vale? Esta, esa no fue la mala, la mala fue esta, ¿veis? ¿Cómo perdemos, intentamos volver a recuperarla y nos vamos tú de gel y la de 200 es muy dura de, de pasar, ¿vale? Eh, por otra parte, os he dicho, ¿vale? que miréis como tenemos CME de dependencia, ¿vale? que tenemos que, ¿vale? tenemos que ser conscientes de ello, pues irnos aquí a los futuros del CME y ver que aquí estamos por, la por encima de la media de 200. Aunque tengamos este gap, tenemos aquí, eh, en la zona de 46, justo donde digo que, bueno, pues podríamos estar. Tenemos aquí otro gap, ¿vale? Que hay que cerrar. Bueno, que hay que cerrar, no, no tiene por qué cerrarse, pero bueno, que normalmente el juego está ahí. Eh, entonces, tenemos un gap por debajo y un gap por encima. <laughs> estamos más cerca de este. Entonces, bueno, y, y oye, pues estaría bien subir a este y luego ya ir a este y luego ya irnos tú de mundo donde queráis pero pero ese juego sería muy 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 lucrativo um, xmr una de mis favoritas monero imagino que ya sabes por qué es una de mis favoritas <laughs> contra el contra qué claro contra qué contra el dólar imagino no mm -hmm. Pues... Hombre. Está un poco jodidilla. Tiene que pasar la línea de 200. Está en zona justo además. Ping. Este máximo. Falsa. Resistencia, resistencia, resistencia. Soportes en esta zona. No hemos llegado. Y ahora pues tenemos que... Que ver si pasamos esa zona. ¿Vale? Si pasamos esa zona y nos comemos la línea de 200 pues podremos ir hacia arriba. Pero yo creo que todavía... Tiene que esperar un poquito, digamos, a la de 50 y volver a apoyarse alguna vez en ella. Pero bueno, que si Bitcoin, y lo mismo, ¿eh? vale. si Bitcoin vuelve a romper con fuerza hacia arriba y se estabiliza un poquito despacito, eh, subiendo en dólares, eh, todas van a subir con él. ¿eh? Bueno, lo haga fuerte, lo haga rápido, si es en dólares van a subir contra él. Una pregunta. ¿Cómo configuras el primer botón de la barra de acceso rápido o, -O, -O plus con objetos personalizados? Gracias. Eh. <laughs> A ver, esta, me, refiero, me imagino que te refieres a esta. Pues esta, ves que tiene un más, cuando le das, todo lo decimos en el curso, pero ah, que no estás en el curso. <laughs> pues apúntate al curso, no, no vas a perder, vas a ganar mucho. Y aquí le dices, guardar plantilla de dibujo como, y la guardas como quieras. A partir de ahí ya, le das aquí y le pones lo que te dé la gana. Pues ahora es una resistencia, pues le decimos resistencia, y le pones el texto con el tipo de tamaño de letra, todo. Ahí las vas guardando con el nombre que quieras y ya está. Mm, 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 mm. Si te va bien mirar Super USDT. Está en soporte 08. A ver, Super, que es Super, no sé qué es Super. Super títeras. Vamos a ver. Es? Joder, es, que, es que es lo mismo. O sea, nació en abril. Por decir algo, vamos a ponernos en cuatro horas, justo además se ha tocado la resistencia, se ha venido para abajo, y a partir de aquí está en soporte 08. Es que bueno, primero que el soporte no está en ninguno, eh, está en resistencia aquí, ¿vale? Eso es lo que ha tocado. Eh, ahora el soporte, pues si das por bueno este soporte o esto, esto y esto, con la corta vida que tiene. Eh, 0765 aproximadamente, 078, 0,78 podría ser un soporte, eh, aunque se te ha venido hasta aquí, en estos soporte, con lo cual tampoco, ¿vale? Eh, no sé qué es, no sé por qué os metéis en estos líos, eh, habiendo cosas más sencillas, pero ahora mismo un soporte, soporte de verdad que pueda tener, lo tienes aquí. Ha sido soporte, soporte, resistencia, 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 soporte 0.52, más o menos, ¿vale? Esto es un, más o menos, una zona. No es un, no es un punto. Por decir algo, ¿eh? por decirte un soporte más o menos, decente, porque en realidad es el soporte que lo tiene aquí abajo, pero, pero bueno, vamos a hacer un poquito tal. En función del movimiento que ha hecho, es muy bueno, ¿vale? Porque, porque sí que es cierto que. Este primer movimiento. A ver. Se ha venido a 0.50, con lo cual el segundo ya lo ha terminado. A partir de aquí te puede corregir donde le dé la gana, pero, no, pero depende del mercado, depende de, de lo que sea. No sé lo que es. ¿Qué opinas de JFI? Pues, pues que guay. Pues es un valor más a, a, a tradear. Es una barbaridad lo que vale. Eh, vamos a ponernos en diario, porque si no, perdemos perspectivas. Y bueno, pues posiblemente en el momento que el mercado vuelva a tirar, pues él va a tirar también. No tiene más. Eh, quizá no unas subidas tan rampantes como tuvo y bajadas tan rampantes, más en este tipo, ¿veis? Más horizontal. Puede hacer un canal aquí, horizontal. Y sí que, genial. Eh, 23.33, últimas noticias ya. Venga, en chin En me imagino que contra el dólar. Está igual que todas, <laughs> que no, es que ya lo hemos visto, mira, ¡pam! Lo que pasa es que, bueno, pues perdió 200, eh, tiene que ganar y ganárselo a pulso, ¿vale? Nada más. Pero que está igual que todas. Todos los análisis han sido exactamente igual. Eh, el Sergio va. Man... <laughs> Tú me quieres ahí pringar. Eh, mis gatos bandoleros. <laughs> Eos, Eos está, había hecho algo guay, Eos, ¿no? Estaba o estaba, no, está igual que todas. Pues no sé por qué yo pensaba que había hecho algo guay. Alguien me había hecho algo de Eos, no sé si algo tenía Eos. ¿Vale? Pero igual, ha hecho el suelo que han hecho exactamente todas, está en el punto de resistencia que está todas. El pasar a la línea de 50 es lo primero que tiene que hacer. Eh, y consolidar por encima. Ya está. Eh, es 100% anónima. Uh, pues, a ver, pues, nos van a hacer aquí guerras a todas las anónimas, pero a mí me da igual. Eh, ETHBTC. <laughs> ese es. Ese es. Mm, ese es un buen par. Es un buen par. Además, el, el, el par. Eh, lo tengo aquí en la mía. El par eh, Ethereum Bitcoin eh, nos dice muchas cosas del mercado. Está haciendo aquí un eh, estandarte. ¿Vale? Eterno. No sabemos lo que va a durar. Pero... Bueno... Ya veremos a ver qué hace. Yo creo que va a romper hacia abajo. Eh, a ver. Va a romper hacia abajo. Siempre y cuando eh, Bitcoin eh, haga, lo, haga lo propio. ¿Vale? Es decir, que, que siga tirando hacia arriba. Es un par conflictivo, pero es un par que nos dice eh, muchas veces cómo está el, el mercado. A mí, a mí me gusta, me gusta mogollón seguirlo. Porque me habla de que. de. Sobre todo, quien le puede quitar un poquito de dominancia a Bitcoin. ¿vale? Esta, esta zona nos la podemos tomar como una banderita muy alcista. Lo paje, vamos a ver cómo hace el rabito final. Y si le da por tirar hacia arriba, vamos a tener un Ethereum. Pues. 4 eh, o 5 mil rápidamente, vale, pero tenemos que ver que veis toda esta subida ha empezado a hacer una bandera enorme, pam pam pam, tiene forma de triángulo, que es lo que no mola, vale, debería ser más eh, de esta forma para que os hagáis una idea, lo que buscamos es una banderita que tenga un triángulo, pero que no sea que no sea con esta zona plana, que ya no me acuerdo, debe ser equilátero, vale, más bien, eh, entonces me tiene un poquito confundido, vale. Me tiene un poquito confundido, pero sí que lo ideal es que ahora pam tire hacia arriba. Lo normal, va ¿vale? a ver, ha entrado subiendo, vale. Entonces bueno, cuando entra subiendo en un triángulo, lo normal es que salga subiendo. Eh, pero paje, es un triángulo de muy largo tiempo que ha consolidado mucho, que ha movido un mogollón de dinero en toda esta zona, y aunque haya aquí haya bajado el volumen no importa, pero ha movido muchísimo porque ya, ya lleva desde mayo, ¿sabes? O sea, es que es brutal. Entonces, mmm, pero acordaros que si, si tira hacia arriba, Ethereum se va a disparar una burrada. Y está, está todo a la espera, ¿no? Porque tiene que salir en el 4 de agosto el 2.0. Y ahí está y ahí está la, la gracia, ¿no? Ethereum 2.0. ¡Guau! Uh, wow. <laughs> Tener por lo menos ponemos un Ethereum en la cartera, ¿no? Ahí guardadito. Porque si sale bien, bien. Y si sale mal, ya se recuperará. Yo es lo que pienso, ¿eh? En fin, chicos, señores, señoras. 23.38, 2 horas 04. Eh, 4 de agosto no es el 2.0. Es la EIP, bueno, lo que sea. <laughs> Algo de eso. El cambio, ¿no? O con, ya, ya estoy con unos o con otros, me da igual. Pero yo sé que en agosto pasan cosas. Entonces, eh, lo importante es que esas cosas que pasen funcionen. Porque cuando no han funcionado. Tela, nos hemos ido muy para atrás. Entonces, claro, tener cuidado. Así que bueno, señores, señoras, lo dicho, pasar un grandísimo fin de semana, eh, pasarlo bien, que, que tengáis, oye, pues que, que podáis disfrutarlo con la familia y demás. Vamos a terminar viendo al señor Bitcoin, que, a ver, en una hora, como ha hecho, bueno, pues mira, <laughs> sigue, sigue empujando. ¿Vale? Por pues eso digo, estamos más cerca de los 46 que de a bajar a los 30. Tiene mucha fuerza. Yo creo que eh, lo, lo, lo que pienso, vale, a lo mejor me equivoco, pero lo que pienso es que lo están intentando tirar todo lo arriba que puedan el viernes para que el fin de semana no se lo jueguen a los futuros del CME, porque aquí sí que puede haber una putada bastante grande. Además está rompiendo figura, con lo cual, bien. Eh, vamos a ver cómo termina la de 4, ¿vale? La vela importante es la de 4, pero de momento tiene una pinta espectacular. Lo ahora sí que es verdad que estamos ni siquiera a media vela. ¿vale? Y igual que está aquí arriba, eh, ya sabemos que Bitcoin nos puede hacer hacia abajo en 10 minutos. Así que bueno, eh, sí, un viernes más. pasar un buen fin de semana, disfrutar. Mañana depende de cómo pueda y cómo lo vea. Os machacaré un, uno o dos vídeos en función de. Cómo está el mercado, que tiene muy buena pinta. Eh, y bueno, hacer entradas, tener cuidado. Eh, el mercado pide, pide tener un poquito de cuidado porque está muy loco. Está muy, muy loco. A ver, es lo que queremos, ¿no? Que está muy loco, que suba, que se mueva, pero que no juguéis en contra de la tendencia del mercado. Si la tendencia es una, ir en esa tendencia. La tendencia de Bitcoin general, a pesar de esta eh, zona de acumulación, corrección, lo que queráis llamar, ¿vale? Sigue siendo una tendencia alcista. ¿vale? Entonces, eh, jugar las cartas y jugarlas bien. No, no juguéis en contra de mercado porque lo más fácil es que os mete un capón. Y ojo a esta media de 200, que es la que nos puede también dar una ducha de realidad importante. No sería la primera vez. Así que. Chicos, chicas y todo el mundo, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.